Vamos a mirar los nuevos ítems de la Precision. Estoy en el PB, aún no ha salido en el oficial, pero bueno, vamos a irlos mirando, estoy en directo. Así que, evidentemente, la figura de espantapájaros, esto es lo de la pasiva de Fiddlesticks y no la han cambiado, vamos. Sigue siendo lo mismo. Hay el lugar invisible y el visión lejana y el lente del oráculo. Parece ser que la imagen sigue del guardián invisible la han dejado igual, ¿no? Creo. Pero juraría que el lente del oráculo no tiene más luz ahora. Pero bueno, siguen haciendo lo mismo, ¿vale? Esto para detectar, esto para visión lejana y esto para poner putos wards. No hay más. Esta es la lancita de Calista, así que. Luego las pociones de vida, pues bueno, siguen siendo exactamente iguales, ¿no? Pero han cambiado el modelo. La verdad es que está chulo. Está bastante chulo, creas que no. Guardián de control, lo mismo. Han cambiado la imagen, pero sigue siendo igual. Colocas un guardián de control y otro la visión, tal, tal. Para romper wards y demás. Si se me escapa algo o si hay algún cambio del que yo no me di cuenta, por eso lo hago en directo, para que vosotros me digáis, tú, también han cambiado este ítem. En plan, se te ha pasado por alto esto. O, vale. Y estoy en el PB, por si acaso. Por si acaso. Hola, Gabo, te amo, mi... what? ¿Qué cojones? Dudo mucho de eso, JC. Pero bueno, hola, Gabo, te amo, me folla mi novia viendo tus streams. Dudo que lo hagas, la verdad. Pero si lo haces, bueno, espero que mi voz os agrade. Bueno, sigamos. Perla de rejuvenecimiento. Como veis, sigue siendo exactamente lo mismo. 50% de regeneración de vida básica, ya está. Nakane el modelo. Poción de reutilizable. Esta es la de jungla. Sigue siendo igual. Amuleto de las hadas. ¿Qué fue ese mensaje? Sí, a mí me ha perturbado también. Amuleto de las hadas. Más de lo mismo. Las botitas. Más de lo mismo. 25 velocidad de movimiento. Armadura de tela. Más de lo mismo. 15 de armadura. Eso sí, la verdad es que los logos que ha generado, pues oye, están chulos. Un poquito, un cambio. Además de que han añadido ítems, ya no es solo eso, sino que también han modificado los dibujitos y algo es algo, ¿no? Es como, bien. Gracias por seguirme, Héctor. Bueno, la daga, 12 velocidad de ataque. Cristal de zafiro, de 150. Y bueno, aquí venimos. Yo voy a. Espada larga, 10 de daño. ¿Ves? Si está, aquí. Estos son los ítems de jungla, ¿no? 12% de omnisucción contra el monstruo. Vale, lo de omnisucción. Sinceramente, no sé qué coño es. A ver, está el robo de vida, succión de hechizo. Imagino que omnisucción será cuando robas vida. Pero no sé si es de hechizos o dando básicos o de los dos a la vez. La verdad es que no sé. Si alguno sabe. Yo me quedé confundido con eso. Sí, con lo de omnisucción. A ver, evidentemente. Debe estar relacionado con el robo de vida, ¿no? Por así decirlo, pero a ver. A ver, succión ya sabemos lo que es. Y ovni, pues significa, pues. En plan, en un todo, ¿no? Yo creo que esto es tanto robo de vida como succión de hechizo, y no es coña, ¿eh? Es como robo de vida para magos. No, eso es succión de hechizo. No es lo mismo, ¿eh? Te lo digo porque bajando hay algún que otro ítem que das succión de hechizo. Sigue poniéndole succión de hechizo. Así que no sé si es una variante. A ver, ¿dónde es? A ver, vamos a. ¿Ves? Omnisucción. Pero en cambio había otro. Velocidad, me la suda, velocidad, habilidad. La velocidad de habilidades, que por cierto es una nueva mierda que han puesto. Acojonante, luego la miramos. Que luego hay ítem que no han cambiado. No sé por qué coño este. No sé si es que lo van a eliminar o es que no han cambiado luego. Creo que lo quitarán. Creo que los que no lo han cambiado luego a lo mejor son ítem que eliminan. No sé. Pero bueno, quitando eso, lo de omnisucción, entonces. No creo que sea. Succión de hechizo, ¿no? Imagino que será a lo mejor de todo en general, ¿no? Robo de vida y succión de hechizo, pero es que si es así es un puto ganteo. A ver, bueno, a todo esto. Esto es 12, omnisucción contra monstruos, tal. Dañar a monstruos, vale, la abrasada. Dañar a monstruos de la jungla les inflige 60 más 10% de poder de habilidad, más 50 de daño adicional, más 2 de la vida adicional. Ok, más, joder. La verdad es que en comparación con esto es bien hacer lo mismo, ¿no? 60 de poder de habilidad. Más sí, me va a hacer lo mismo. Vía adicional y vía adicional. Daño mágico y daño mágico por el que más dura, vale. Camino desantelador, vale. Lo que cambia es el segundo. Camino desafiante. Utilizar aplastar 5 veces consume este objeto para mejorar aplastar a aplastamiento desafiante. Vamos, que este ítem evoluciona, ¿no? Más que entonces ya no te tienes que comprar lo de los ítems de jungla. En plan, empiezas con una especie como de machete o la mierda esta o la co otra cosa, ¿cómo se llama? El. Talismán de cazador. Entonces, en vez de esos, ya te pillas este ítem y va evolucionando. Es como una especie como el ítem de support, ¿no? Cuando consigues X oro, evoluciona a los wards que pones y tal. Gracias por el hosting. Parece ser que el ítem de jungla ahora no se pilla este y va evolucionando, ¿no? Me imagino, vamos.
Aplasta 5 veces para mejorarlo a aplastamiento desafiante. Aplastamiento desafiante marca a los campeones durante 4 segundos. Vale, les deja marcados. Durante este tiempo les inflige 48, 81 según el nivel de daño verdadero adicional. El daño verdadero, para a no ser que lo hayan cambiado, supuestamente ignora parte de armadura y la resistencia mágica al objetivo, ¿vale? Ti. De largo. Hasta ahora tu vida carece de valor. Gracias por la suscripción. Serás belleza. Fantástico. Fantástico. Muchísimas gracias. ¿La cam molesta? Creo que no, ¿no? Yo creo que la ha puesto bien. No, no creo que moleste. Vale, sigamos. ¿Por dónde íbamos? Vale, estamos leyendo esto. Muchas gracias, por cierto, el capo Sancho, por la suscripción en Prime. Les inflige 48, 81 según el nivel de daño verdadero adicional a lo largo de 2,5 segundos a golpear y recibe 20 menos de daño de ellos. Vale, ¿y esta cuál era el cambio? Aplasta 5 veces, estar mejor aplastamiento desentrenado, usar aplastamiento desentrenado contra campeones, inflige tal más daño, ¿no? Sí, ah, no. El inflige menos daño. Ah, no. De. Digamos que de máximo más, de mínimo menos. Sí. De daño verdadero y roba 20% de su velocidad de movimiento. Vamos, que este vale, era el Smite azul, ¿no? Por así decir, este es el Smite rojo. Sigo haciendo exactamente lo mismo. Cazar, matar a monstruos gigantes de la jungla, toca experiencia adicional, vale. Esto es lo mismo, ¿no? Y si restaura 8 de mana por segundo cuando te encuentres a la jungla, el río, y 8 de mana por segundo cuando te son. Esto mola, cuando te encuentres en la ría o en el río, en el jungla, o en la jungla. Eso mola. Consumir este objeto, se ha conseguido más de oro súbito que de monstruos, se luce mucho el oro y la experiencia que obtiene. Bueno, esto sigue siendo lo mismo. Vamos, que estos entonces son los nuevos ítems de jungla en sí. Ya sabéis, lo del smite rojo, el smite azul, pues parece ser que es, pues, más bien hace lo mismo, ¿no? Uno ralentiza y tal, el otro hace daño verdadero, dura 4 segundos y tal. En eso, pues bueno, tampoco ha cambiado. Este será el anillo, ¿no? Ah, el sello oscuro, vale, este es para hacerte el Mejai, que le habrán cambiado a robarme de Mejai, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo aquí también para que lo veáis bien. 15, 40 de vida, otorga acumulaciones para asesinatos, tal, otorga 5 poderes de habilidad por acumulación, vale. Las obtenidas pasan a robar, vale, sí, viene a ser lo mismo, esto no han cambiado, le han cambiado el dibujito, que mola mazo. Y pues eso, esto viene a ser lo mismo. Vale, pues eso es el robo al más de Mejai. Cristal de rubí, 150 de vida, anillo de Doran, más de lo mismo, vale, el que se suele poner todo AP en línea, ¿no? Por así decirlo, a no ser que sea super. Vamos, luego están estos tres otros ítems, vamos a ponerlos aquí mismo, que sean los de support, bueno, cuatro, que diga. De ahí, la lágrima de la diosa, 150, su ataque se inflige 5 de daño adicional contra súbditos, vale. Golpear a un objetivo con una habilidad, consume una carga y otorga 3 de mana adicional. Golpear a un objetivo con una habilidad. Hasta un máximo de 3 de mana adicional se duplica si el objetivo es un campeón. Obtienes una nueva carga, tal. Vale. ¿Qué estáis diciendo ahora aquí por el chat? ¡Ey, un besito, Vero! ¡Sale, Ubirka! Ok, me parece bien, Andrés. Un saludo, Mati. Hola, Anthony. Bueno, no puedo ver ahora que tengo clases y me da mucha pena. Nada, no pasa nada, Anthony. Un saludo, Search. Un saludo, Juan. ¿Cómo puedes ver eso? Porque estoy en el PB, tío. O sea que para cargar la lágrima hay que darle un objetivo. Eso es lo que yo estaba pensando. Porque digo, a ver, para cargar la lágrima, ya sabéis, si habéis jugado con el real, pues te pones ahí a lanzar Qs a la nada en base y luego vas recuperando. Pero sí, golpear un objetivo, una habilidad, consume una carga y otorga 3 de mana adicional. O sea, sé que ya no puedes tirarlo así a la nada, ¿no? Tienes que dar por cojones un objetivo. Imagina, hasta máximo de 0 de mana adicional. Mana adicional se debe duplicar si el objetivo es un campeón. Si das un campeón, se duplica. Si das un minion, pues. Imagino que ya no funciona, ¿no? Lo de golpear. ¿Cómo te metes en el PB? Porque tengo el PB. No hay más. ¿Se sabe cuándo sale la temporada? Creo que mañana, pero no estoy seguro. Bueno, total. Pues eso. Imagino que la lágrima. Está la variante esa, ¿no? A ver. Vale, estos son los ítems de support, ¿vale? De los que os quería hablar. Daga de hechicero. 8. Bueno, no sé si los veis. Vale, el chat quizá me molesta un poco, ¿no? Voy a quitar el chat. Vale. Llegaré al corazón. Daga de hechicero, 8. Bien, vida, vale, rejeción de maná, oro. Bueno, este es el típico ítem, pues si va, Brand Super o Belkoth.
Pero bien, es lo mismo, ¿no? Cambio esto, ¿no? Cuando te estás cerca de un aliado, los ataques de hechizo de daño contra campeones o estructuras totalmente de oro, esto se puede repetir tres veces. Vale, esto sí, ganas 500 de oro este objetivo para activar vigilancia, que es el ítem evolucionado para poner wards. Es lo mismo. Aquí no hay nada. Si no hay nada, no sé si es que lo van a quitar directamente o es que es un fallo del PB. Así que el escudo de reliquia no podemos mirar los cambios que le han hecho. Bueno, pero bueno, no creo que le hayan hecho cambios porque esto no. La hoz, vida, regeneración de mana básico, 2 de oro, 5 de ataque, esto más para los ADs. Cuando se hace que un campeón aliado, contra un campeón de estructuras, otro 20 de oro, ¿vale? Es como la AP, pero para D. Y luego esta hombre de acero, vamos, digamos que esta y esta no la han cambiado mucho. Una era más tirando para tanque y tal, pero vamos. No sé si es que la van a quitar o es que no están puestas. No está puesta la mierda esta, pero vamos. Es que, por ejemplo, te da un código y te metes en una server, pero en el loco no puedes jugar en el PBE. Lo tienes que pedir, creo. Yo me tiene el PBE y estaba todo intentando entender todo, pero estaba todo en inglés. Bueno, igual. Pues eso no se cambia en ajustes, ¿eh? A todo esto el idioma, pero bueno, NP. Bueno, va, aún así lo estoy mirando yo ahora, así que todo amplificador no lo han cambiado. Vale, el mantro de animación mágica no lo han cambiado, pero el nombre creo que sí. Creo que no se llamaba así, pero bueno. Escudo de Doran, vale. Aquí tenemos los dos típicos ítems de. Vamos a quitar esta mierda. Turu, turu, turu. Eso es bastante interesante lo de los ítems de jungla. Esto me mola. Lo de la omnisciencia esta. Omnisucción, que diga. Espada de Doran, daño, vida, otorga omnisucción. Vale, es que lo de omnisucción no es ni robo de vida, ni succión de hechizo. No sé si es ambas, porque a ver, omni es totalidad, ¿no? Es como un total. Y succiones, pues cuando. Coño, succiones, no hay más. Así que yo creo que tiene que ver con tanto robo de vida como succión de hechizo. Creo, imagino, vamos, no sé. Imagino. Bueno, luego el escudo de Doran pues te dan 80 vidas. ¿Alguien sabe lo de omnisucción? La omnisucción se reduce un 35% de efectividad cuando se trata de daño en área de efecto y el daño de mascotas. Bueno, si por ejemplo con daño de mascotas se refiere, pues yo que sé, imagino que a las maquinitas de Ymir. A los bichitos de Yorick, por ejemplo, mira, de esas. Lo de omnisucción, yo creo, belicista. Yo creo que es eso lo que os he dicho. Es un poco tanto robo de vida como succión de hechizo. Porque creo que succión de hechizo como tal sigue llamándose succión de hechizo. No sé si es que le han cambiado el nombre de succión de hechizo a omnisucción. Oh, pero bueno, igual. Luego los ataques infligen daño físico adicional contra súbito, ¿vale? Restablece 6 de vida cada 5 segundos, ¿vale? Y restablece 41 a lo largo de 8 segundos después de recibir daño con un campeón, monstruo gigante o monstruo épico, ¿vale? De la jungla. La restauración aumenta cuando tienes poca vida, ¿vale? 66% de efectividad para campeones a distancia de recibir daño, ¿vale? Evidentemente, si vais con una 20, pues no vayas con escudo de lona. Vamos, vale, estos ítems creo que mantienen lo mismo, lo único esto es lo de omnisucción. Que imagino que será lo que os he dicho, yo creo que es doble cura, en plan, robe vida o succión de hechizo. Pero con el tema de succión de hechizo, imagino que se reduce cuando tiras, haces daños en área, ¿no? Es como, por ejemplo, la Q de Riven. Si das a 3 enemigos a la vez, pues te curas un poco menos, imagino. La efectividad es un poco más baja, porque das a 3, es que si no te curas una puta salvajada, ¿no? Ahora justo acabo de ver el gameplay de Brandt, está bastante bien. Preferencia, vale, este es el típico ítem, ya sabéis, que a la hora de matar súbitos otorga un oro adicional, matar a 100 súbitos otorga 350. Esto es sobre todo para campeones que en early game pues no tengan que jugar bastante defensivo. Twitch en early game, por ejemplo, muchas veces se pilla con preferencia. O incluso kill, ni te ponían ahí a farmear y luego... Digamos que esto es un... En early... Si vas a jugar en early defensivo 100%, este está bastante bien. Sinceramente no es un ítem que yo me pille, nunca me... Es más, fuera de coñas, nunca me lo he pillado. Fuera de coñas, creo que una vez me lo pillé, pero no sé, tío. Salió este ítem y me sudó las pelotas. Pero bueno, poción de corrupción. Esto viene a ser la misma poti, la típica poti que te pillas en todo en mid. Para pokear y a la vez irte curando, ¿vale? Consume una carga, pero resta de 100 de bien, vale, vida, maná, lo regula 12 segundos. Durante ese tiempo, las habilidades y ataques de daño queman a los campeones. Es como una especie de quemadura, ¿no? Como. La primera solución de hechizo de una estrategia de manera convierte un porcentaje del daño provocado por una habilidad en vida obtenida. Las habilidades activadas que no se indican que aplican el modifican el síndrome. Ya, pero eso es. Me has puesto empirismo. ¿Qué cojones, tío? Bueno, da igual, total, que lo que os decía, ¿vale? Esto no lo han cambiado, estos son tres, siguen siendo tres cargas, vuelves a base y ya está. Luego estas son las potis, que imagino que no habrán cambiado nada, se vuelve para obtener daño y...
15 de succión física. Vale, aquí está. Vale, aquí está lo del tema de succión, de hechizo, robo de vida. Ya no es robo de vida, ahora se llama succión física. ¿No? Imagino. Entonces, a lo mejor omni succión, entonces a lo mejor sí es lo de AP, no sé. Vale, pues bueno, esto te da daño y succión física, o sea, se robe vida, el bebé es diferente, se reemplaza ese efecto, va, eso se sabía, se bebe, otorga 50 de habilidad y 15% de regeneración de maná durante 3 ondas mientras está activo el daño a un campeón, una torrente inflige daño verdadero, vale. Ok, y luego esta que se bebe, tiene vida, más tenacidad, vale, más aumenta la ralentización al CC, para que no lo sepa, aumenta el tamaño del campeón durante 3 minutos mientras está activo, al moverte dejas atrás una sonda aumenta 15% de regeneración, vale. Sigue siendo lo mismo. Cronómetro se puede usar para volverse invulnerable e inalcanzable. Dejo 5 segundos, ¿vale? Cronómetro estropeado. Esto es pues cuando utilizas el cronómetro se te queda este ítem en los objetos. Y bueno, a partir de a raíz de este, pues te terminas haciendo el reloj de arena de Zonias. Ya llegaremos a eso. Vale, brazal cristalino. Hace lo mismo. Vida, regeneración de vida, ¿vale? Fragmento de Kirchase. Sí, esta es la que se hacía para hacerte. ¿Ves? La navaja o el cañón. Pero es que estos dos, por ejemplo, no los han modificado. Así que no sé si es que no han modificado el ítem en sí. No sé si es que los van a eliminar de una. Y por eso no les han cambiado nada. O es que se van a quedar así. Pero lo dudo que cambien todos los objetos en plan el dibujito y estos, no, y estos dos no, no sé. Bueno, total, que está el Kill Chase, vigor, moverse y atacar genera vigor, vale, sigue haciendo lo mismo. Velocidad de ataque, los ataques vigor en daño, 80 daño mágico adicional, vale, sigue haciendo lo mismo. Este es el brillo, tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico, inflige un 100% de daño básico, vale, sigue haciendo lo mismo. Chaleco de cadenas, vale, de armaduras y más. Coraza lunar alada, 150 de vida y otorga un 5% de velocidad de movimiento, vale, con esto corres que flipas. Y esto sí que es nuevo, ¿no? Porque, a ver, ¿con qué coño te haces...? Coraza lunar alada. Sí, este ítem es nuevo, ¿no? Joder, odio el bug este. Le das a este y te sale el fragmento de Kirchase, tío. Puta madre. Nada, ya cuando lleguemos a este ítem. Bueno, si lo pongo aquí se ve, ¿no? Sí, coraza del muerto. Esta es la coraza del muerto, ¿vale? Pero este ítem sí que es nuevo, ¿no? Coraza lunar alada. Gema avivadora. Bien, hace lo mismo. Ah, no, esto es velocidad de ataque. Vale, la gema avivadora te daba reducción en las habilidades, ¿no? Reducción de enfriamiento en habilidades. Creo que esta ahora da velocidad de habilidades, que no es lo mismo. Velocidad de habilidad. La verdad es que, a ver, tendría que probarlo, porque... ¿Cuántos objetos van a meter aproximadamente? No sé, la verdad. ¿Ya están los nuevos ítems? No, aún no. Los estamos mirando en el PB. No se lo donan. Succión física sería daño a melee. Todo daño físico. También puede ser básicos de Bane, por ejemplo, aunque sean a distancia. Eso sería la succión física, imagino. La precision imagino que será mañana. No estoy seguro. Mercenario, un saludo. Pero no al final de tu vida te haces un raid para que podamos ganar más fame y poder participar en el sorteo. Yo siempre hago raid, por si acaso. Quesadilla, reducción de enfriamiento, sí, ¿verdad? Vale, entonces velocidad de habilidad es reducción de enfriamiento, lo único que le han cambiado el puto nombre. Aunque antes iba en porcentaje, ahora va por punto. En plan, por puntuación, o sea, sí. En succión de hechiza había un 40% de reducción de enfriamiento, por ejemplo, que era el máximo. Entonces, si ahora no va por en porcentaje y te da 10 sin más, significa que... Vale, ese... A ver, un momento. Vas a mirar un ítem de estos nuevos. Vale, redención, por ejemplo. Tata, drogen, vida, para curación. Vale, pero no sale nada de eso, joder. A ver. Vale, desgarra... Bueno, aquí no sale nada. Me da la mierda, desgarrado. Velocidad de habilidades. 30, ¿ves? Por ejemplo, este te da 30. Si tienes este y otra vez este, por ejemplo, imagínate, se te juntará... Hay un tope de... Omnisucción sería la vampirismo de hechizo y robe vida. Sí, pues eso. Entonces sería una especie, pues, robe vida y succión de hechizos y más, ¿no? Sería un poco de las dos. Tanto físico como de habilidad. La precisión, ¿para qué sirve? En realidad, para subir elo. Sí, se utiliza para subir el MMR. Digamos que es, pues, para posicionarte luego mejor en las placement, por ejemplo. Pero bueno. La velocidad de habilidad es casi lo mismo que reducción de enfriamiento, solo que esta no tiene límite o en in-game te muestra cuánto sería lo que tienes de velocidad o de habilidad con respecto al servidor normal. Eso es la Anubis. Ya veo.
No tiene límite en in-game. Eso va a ser un puto canteo, yo creo. Eso de que no haya límites a la hora de velocidad de habilidades. A ver, imagino que lo irán hilando, lo irán cambiando y tal. Pero hostia puta, me parece un putísimo canteo, sinceramente. Si no hay ningún tipo de tope. Pero bueno, sí que es verdad que uno porcentual y otro va por puntitos. Pero no sé. Si tienes, por ejemplo, 100 de velocidad de habilidades, pues no sé qué pasará. Bueno, a ver, 35 de armadura, vale. Chaleco de zarzas, este es el que rebota, ¿no? Inflige daño, inflige 3 más 10% de la armadura adicional, vale. Cuando vas a armadura, más daño, de daño físico al atacante y aplica un 40% de herida grave. Para que no sepa lo que son heridas graves, reduces todo tipo de curación, recibe hacia ese enemigo. Sí, ni más ni menos. Y de lo prohibido, regeneración de... Vale, sigue haciendo lo mismo, pero luego, pues bueno, se lo han cambiado, está todo chulo. Que parece que tiene en el cristal un bicho raro ahí, no sé. Llama de verdugo, esto pues eso, grida graves para joder. Esto se suele utilizar pues para cortar curaciones en early game. Orbe del olvido, infligir daño mágico aplica 40% de herida grave, tal. Este viene a ser lo mismo pero para APs. Este está vinculado para aquellos ADs que quieran pues joderle un poco el robo de vida al enemigo porque se cure mucho. Y si va a juntar una Fiora o un Darius, a lo mejor te viene bien. Le jodes un poco la Q, un Vladimir, si eres AD. Si por ejemplo te toca un Vladimir y vas a AP, pues Orbe del olvido. Entonces suelen ser los dos ítems así que se pillan dependiendo de... Cuchillo de ira, 25 ira, los ataques infligen 35 daño fino al golpear cada 20% de probabilidad de impacto crítico. Por cada 20% de problema. Vale, pero no puedes asestar impactos críticos. Y con este se hace hoja de furia guincho. Que no sé si es que este ítem lo van a quitar porque no lo han cambiado luego. No sé si es que lo van a mantener o lo van a quitar. La verdad, no lo sé. ¿Estás haciendo una guía? Sí, no. Sí, se ven rendados los ítems, pero hay que acostumbrarse, sí, lo sé. Es la putada. Me imagino que la Lux sin CDR de... Vale, Lux sí, con la R, claro. Si ahorita que hay un tope llega a 10 segundos, la última, me imagino la próxima temporada. Es que es eso, yo creo que los de la velocidad de habilidad tendrán que hacer algo. Si no hay tope de reducción de enfriamiento, tío, es un puto canteo, ¿no? Me imagino. ¿Tú prefieres que son ahora o los nuevos? No, hombre, imagino que los nuevos, pero porque uno, mete más ítem y dos, el LoL tiene que estar actualizado de continuo. Sin más, ¿en tu canal de YouTube solo haces directos? No, últimamente sí que es verdad que no estoy subiendo vídeos, pero voy a empezar a subir vídeos a full. Así que, bueno, subo gameplays últimamente. Con los 9 tendría que ir la que de... Joder, en una noticia pusieron que Lux con los nuevos ítems tendría la R cada 6 segundos. No jodas, tío. Su puta madre. Bueno, total, que harán algo con lo de la velocidad de movilidad porque si no es un puto canteo. Deben de nivelarla en algún sentido. Por eso mismo la pre-season se utiliza más que nada por eso. Para que la gente lo pruebe y se queje esa mierda. Vara, vale, no le han hecho nada. Brisa del éter, le han cambiado. Bueno, sigue siendo exactamente igual, pero brillo está más chulo. Guay. Pico, vale, más de lo mismo. Cinturón de gigante, más de lo mismo. Cetro vampírico, robo de vida. ¿Ves? Aquí pone robo de vida, no omni tal. Así que el omni imagino que será, pues, como dijimos antes. Tu vida carecía de valor. Vamos ahí. Llegaré al corazón. Serás... Belleza, fantástico. Fantástico. Muchas gracias, Nico Cucho 1. Se agradece la suscripción, tío. Cetro vampírico. Pues eso, como siempre, capa de Negatron para AP. Resistencia mágica te da. Y esta, vale, aquí estamos con el tema de las botas. Vamos a mirar el tema de las botas porque creo que han añadido, si no me equivoco. Ahora están estas. Vamos a irlas mirando. Además, la verdad es que molan, tío. Los dibujitos están guays. A ver, Turu. Esta me hace gracia. Vale, a ver. Bueno, para empezar está la bota nivel 1, que son las de toda la puta vida, las botas normales y corrientes, que dan 25 de velocidad de movimiento. Y luego están bota de mercurio, que son la resistencia mágica, sí, velocidad de movimiento 45, tenacidad, y la tenacidad ya sabéis que, bueno, reduce toda ralentización y mierda de esas. Greve de berserk, velocidad de ataque y velocidad de movimiento, viene a ser lo mismo. Botas de rapidez, 60 de velocidad de movimiento, la fuerza de los efectos de ralentización de movimiento se reduce un 25%. Estas serían como las antiguas botas de nivel 3, si no me equivoco. Esta es para la bota de hechicero, las de AP, sin más. Botas blindadas, vale, estas serían las Tabi Ninja, no imagino. 20 de armadura, velocidad de movimiento y reduces el daño sufrido por ataques. Tabi Ninja. 25 velocidad de movimiento, al estar fuera de combate durante al menos 5 segundos aumenta a 115. Estas son las botas de movilidad de toda la vida. Y estas serían las... no, estas son las de Jonia Lucidez. 15 de habilidad. Vale. 15 de velocidad de habilidades. Vale. Luego 45 de velocidad de movimiento. Y otorga un 10% de velocidad de hechizos de invocador. Vale. Ni más ni menos. Ojo, pone. A ver qué pone. Gago, porque eres el mejor. Gilipollas. ¿Dónde se pone tanque contra AP o AD? AD, coño. Te ha callado el chat. No, hombre, están hablando ahí sin parar.
Vale, a ver, en cuanto a botas, bueno, han cambiado los logos y tal, pero viene a ser lo mismo. Creí que habían añadido alguna bota, pero bueno, contándolas, 3, 6, 7. Bueno, total, que la verdad es que mola mazo las nuevas botitas, ¿eh? Los logos están guays. El brazalete buscador aparece del Zonias. Viene a ser lo mismo, si tienes una unidad, te otorgo una nueva armadura. Hasta máximo de 30, sí, sigue siendo lo mismo. Esto, bueno, cuerno guardián, es que estas mierdas son solo para. Para nada, esa mierda, por culo. Esto también, dan por culo, que le den por culo. Vale, arco curvo. 25 velocidades, los ataques se aplican en 15%. Bah, lo mismo. Magia guardián, armadura, reduce el daño recibido de ataques hasta un 0,6 de la mañana. Vale. Magia guardián, esto viene a ser lo mismo, ¿no? Un saludo, Paua. Un saludo, Tutín. Un saludo, Forchan. Andrés Trigo. La bota ya la vimos. Recuerdo de Bamis. Sigue haciendo lo mismo. Vida, inflige tata de vida, daño mágico por segundo a los enemigos cercanos. Sí, bueno, sigo haciendo lo mismo. Y Sara, pues. Épica, fuego solar, guantelete. Este es el guantelete. Y este es nuevo. Quimio tanque turbo. Bueno, luego lo miramos, tranquilos. Va a ser 1 a 1. Alternador Hex. Con esta habilidad, dañar a un campeón, inflige 50, 125 según el nivel de daño mágico adicional. Vale, se hace con dos tomos amplificadores. Esta es la variante necesariamente grande. Que el logo es. Que es un puto dragón, ¿no? Lo que hay en el logo ese, creo. Creo que sí. Vale. Este ítem es nuevo, el alternador de Hex. O me estoy haciendo un puto lío. Creo que le cambio el nombre y el logo, además. Si no me equivoco. Astrito, un abrazo, loco. ¿Está en el PB? Sí, está en el PB. Un saludo 12. Bueno, espejo de cristal de Bandle. Se dirá. 20 de velocidad de habilidad, 10 de velocidad de habilidades. 50 de relajación de maná básico. Ok. Putrificador tecnoquímico. Joder, putos nombres, tío. Es la espada. La de la sable espada, creo. Si no me equivoco, la Hex. Pero bueno, da igual, vas a seguir mirando uno a uno. Las botitas ya las vimos. Vale, este es el batería fuego 100%. No se nota, ¿no? Que imagino que... Uy, se me ha salido lo del ratón. Un momento. Canteo. Viene a ser lo mismo, ¿vale? Se hace... Para... ¿What? ¿No se hace la Trinidad la quita? No sé, ahora miro. Bueno, el batería fuego sigue haciendo lo mismo. Sí. Hacha hogareña, ¿se va? Hacha hogareña, velocidad de ataque 15%, 15 velocidad, un unidad otorga 20-10 para campeones de distancia de velocidad de movimiento. Ah, espera, vale, está el bateriófago y está, mira, aquí está la Trinidad. Entonces la Trinidad ya no se hace con bateriófago sino con hacha hogareña, porque creo que hay otro ítem que en vez de que se utiliza el bateriófago y es este. Creo que esto es parecido a la Trinidad, pero utilizando. Sí, ¿no? Látigo punta de hierro, gema avivadora. Sí, creo que es una especie de... A ver. Vamos a poner la Trinidad. Me estoy haciendo un lío. 3333. Dígase. Luego miramos. Aún así, creo que hay una diferencia. ¿Por dónde íbamos? Vas a seguir mirando. Si tienes algo que decir, ya sé. Lo ponéis en el chat. Algunas cosas se ven muy buenas de, pero hay cosas que uff, que al verlas ni las conozco. Ya, hombre, a mí me pasa parecido también porque le han cambiado incluso el nombre del ítem. Si a mí me cambian el nombre del ítem, yo ya me hago un lío. Un saludo, Subterror. Estamos en el PB mirando los ítems nuevos y eso. Esta es la tía madre de toda la vida y no ha cambiado. El dibujito así, pero fervor viene a ser lo mismo, velocidad de ataque, impacto crítico y velocidad de movimiento, ¿vale? Barrera frondosa. Este es nuevo ítem, ¿verdad? Velera de la muerte. Ah, no, creo que no. No, pero... ¿Cómo se llamaba esto antes, tío? Es que es la putada. Al cambiar tanto el logo como el nombre del ítem, yo me hago un puto lío. No sé vosotros, pero yo me hago un puto lío con eso. Va a demorar un poco de tiempo memorizar todo eso. Es que nos va a pasar a todos, ¿eh? A mí ya me pasa que este ahora mismo no le encuentro... No sé qué ítem era. En plan... poder de... Sé cuál es, pero... No sabría decir... ¿Cómo se llamaba, tío? Sí. Ha cambiado. Vale. Ya no tiene activa la Tiamat. Ah, no. Ah, claro. La Tiamat entonces es solo pasiva. La de Ender.
Mínimo. Vale, entonces la tía Mad, vale, ya no tiene pasiva, entonces, hostia, qué putada, ya no puedes cancelar animaciones con Riven, por ejemplo, que le venía puta madre, o con Fiora. Con la tía Mad, qué putada. Más, estos ítems no los han cambiado, Hydra va, el logo, así que no sé si es porque los quitarán, imagino. Una vez, si en el directo uno en que uno usa los 10 megapoints y después le vuelve a canjear a la persona que lo canjea tiene problema con nada. No, no tiene nada que ver. Ah, bueno, y después la vuelven a canjear. A ver, si tienes 20.000 puntos y es como que participas por dos. Bueno, sigamos. Esto es que barra frondesa. No, no caigo ahora. No caigo. Poder de habilidad, resistencia mágica. Cada 60 segundos obtiene 3 de resistencia mágica máxima. Esto es nuevo. Cada 60 segundos obtienes 3 de resistencia mágico máximo 15. Más que es como una especie de... como el ítem este, el brazalete a buscadora del Zhonya's. Pero en para P. Y en vez de conseguir armadura, consigue resistencia mágica, ¿no? Para así decirlo. Está bien. Recibir daño mágico de campeón reduce el tiempo hasta el siguiente aumento. Reducción de tiempo en segundos equivale al 5% de la cantidad de daño. Más que tienes que tener cuidado con que te toquen, ¿no? O sea, si cada 60 segundos obtienes resistencia mágica, perfecto, máximo 15. Claro, en vez de 30, el máximo era 30 para el... Y es al matar una unidad, el bracete a buscador. Este, en cambio, es, pues, cada 60 segundos. Pero recibir daño mágico del campeón reduce el tiempo hasta el siguiente aumento. O sea, sé... que si tienes 60 segundos y te dan una hostia cuando te quedan 30, a lo mejor te aumenta otra vez. Te meten unos segundos de más, ¿no? En plan, jódete. Vamos, que si te pillas esto es para no ser pokeado, para jugar muy, muy pussy, ¿no? Por lo que veo. Interesante. Y luego esto es, bueno, esto es para hacerte el velo de la muerte. Que viene a ser lo mismo, pero bueno, luego lo miramos, creo. Látigo punta hierro. Vale, daño, inflige un 25 de daño de ataque, de daño físico a los enemigos cercanos. Esto es como el tema, como la tía Mad, ¿no? Pero en activa. Daño físico de los enemigos cercanos, los súbditos y monstruos que están por debajo del 40% de vida, reciben un dedo 100% del daño, 15 de enfriamiento, que se ve afectado por la velocidad de habilidades. Buah, es que esto va a ser un cantelo de velocidad de habilidades, tío. No me mola mucho, el cambio ese. No sé si le van a tener que hacer algo. Pues va a haber gente, va a haber campeones, tío, que se aprovechen mucho de lo de la reducción esa. Va a ser un puto canteo eso, tío. ¿Cuándo juegas un Genshin Impact? Sí, mañana. Los cojones. Vi vídeos y tal y no me convence mucho el juego. A ver, entonces esta es como activa. A ver, voy a hacer una cosa. Esta es la diferencia, ¿no? Es como que uno es la Tiamat y esta luego es como la pasiva de la propia Tiamat, tío. Y luego ya con el látigo te puedes hacer esto. El chupasangre. No te puedes hacer el chupasangre, loco. Chupasangre. me hace gracia. Luego miramos. Vamos, que entonces es como... esta es la pasiva, esta la activa, ¿no? Por así decirlo. No sé. Pero lo bueno de esto es eso, lo de... se ve afectado por la velocidad de habilidades. Este ítem puede ser la puta hostia. A lo mejor con champs como... luego a lo mejor Riven o Fiora, no sé. No sé si a lo mejor la aprovecharán. Porque como tiene poco CD. Vale, a ver, tu hábito del espectro. Vale, viene a ser lo mismo el hábito del espectro. Tras recibir daño a un campeón, no tiene 5 de vida básica durante un máximo de 10 segundos. Vale, sí. Para PES, reacción joya de la plaga. Para hacerte bastón del vacío. Vale, luego lo miramos tranquilos. El espadón de toda la vida. Vale, 40 de daño, vale. Fajín de mercurio, elimina todos a la activa y resistencia mágica. ¿Sigue siendo igual a un corazón? ¿Que no daba una cosa más? Nada, no sé. Pero bueno, al menos la activa sigue exactamente igual. Maleta resistencia. ¿No te daba armadura también esto? No sé. Vale, igual. El Malmortius era esto, ¿no? Solo el maleficio, bueno. El ítem anterior al Malmortius. A Fuce Malmortius, mira, aquí está. 20 de daño, resistencia mágica, al recibir daño mágico reduce la vida por debajo del 30%, toma un escudo, absorbe total de daño mágico, vale, sigue siendo lo mismo, hace exactamente lo mismo. Cártelo perdido, 40 de habilidad, 300 mana, velocidad de habilidades, bueno, en vez de reducción de enfriamiento te da velocidad de habilidades, pero como ya no hay un mínimo, por lo que me habéis dicho de reducción de enfriamiento en esta season, pues no sé qué coño va a pasar, pero... ilumina, al subir de nivel se recupera un 20% del mana máximo durante 3 segundos, interesante, vale, sigue siendo lo mismo. Lapa maliciosa. Vale, este ítem es nuevo. ¿Qué cojones es esto, tío? 20 de habilidad, 150 de vida y 10% de omnisucción. Que es el robo de vida tanto para básicos como habilidad, ¿no? Imagino. ¿No? En mi opinión están muy feos los ítems. A ver, yo creo que es por el simple hecho de que no te has acostumbrado a los ítems. Yo creo que están mejores. Y están más currados y están más en Full HD, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero son más... yo creo que tiene mucho más detalles los objetos en sí, los dibujos de los objetos.
Ya que no, yo creo que si no te gustan es más que nada por el cambio tan bestia de todos los objetos, de incluso el puto loguito del objeto en sí. Así que yo creo que, vamos. Yo creo que están bastante mejor, pero es el acostumbrarte a la nueva. Es más, te aseguro que cuando te acostumbres a esto, te verás un gameplay medio antiguo mirando los ítems de ahora, bueno, los de hasta hace, los antiguos, vamos. Y seguro que dices, ¿qué cojones? ¡Qué feo! ¡Wow! ¿Cómo se nota la iluminación, el logo? ¿Cómo se nota el relieve del objeto? Eso te va a pasar. Yo creo que no va a pasar a todos. Yo creo que es hasta que tus ojos se hagan a los nuevos ítems. Luego vas a ver raros los antiguos. Te lo digo porque a mí me pasó con el antiguo Wall. Yo me acuerdo cuando hicieron el rework, que fue como, ¿qué cojones? Y luego dices, ah, vale. El rework de Warwick, bueno, eso es de lo más puto canteo que hubo. Cómo cambió el cabrón. Carcaje del mediodía. 30 de. ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Este ítem? ¿Qué coño es? Arco escudo inmortal, verdugo de Karsken, viento de huracanado. Te daba de daño, velocidad de ataque y los ataques infligen 20 de daño físico adicional a los súbitos y monstruos. Y me están llamando y ahora no puedo contestar. Vale. A súbitos y monstruos. Vale. Sigamos mirando. Últimas palabras. No sé si lo van a quitar o lo van a mantener. Vale, veo que lo mantienen, pero no le han cambiado porque hay objetos que no le cambian el logo, tío. Ah, sí, la han cambiado, ¿no? Un poco. Ah, da igual, por culo. Penetración y pues eso, contra tanques. Protección de la legión, el típico ítem de support. Armadura de resistencia y velocidad de habilidad. Y velocidad de habilidades en vez de reducción de enfriamiento. Vale, pero como dijimos que era como la contrapuesta, ¿no? Era la otra vaina, pues. Sigamos, 20 por habilidad, 100 de vida. Vale, otorga 4 acumulaciones por asesinato. Este es el roba almas. Esto ya lo dimos antes y no cambia en sí. Velocidad de movimiento al tener al menos 10 acumulaciones. 5 de habilidad por acumulación. Vale, esto no cambia. Putrificador tecnoquímico. Ahora miramos, por cierto, deciros que si me queréis agregar en el PB, porque a lo mejor vosotros tenéis el PB, os dejo ahí el nombre, ¿vale? Ahí lo tenéis. Putrificador tecnoquímico. Vale, esto es el sable pistola Hex, ¿no? Toxina fúngica. LOL. Ah, y te da velocidad de habilidades. No, no reducción de enfriamiento, velocidad de habilidades. Inflige daño mágico, aplica un 40%. Vale, esto, la herida grave, ya sabéis que baja las curaciones. Inmovilizar a campeones, aplica un 60%. Inmovilizar a campeones. Claro, esta es como pasiva, no es activa, es pasiva. Así que el simple hecho de que tú le hagas daño mágico a uno, vale, le eliminas tal y si movilizas, pues le aplicas más heridas. Eso estaba antes en la pistolita. O la han cambiado. Porque no caigo. Vale, sigamos. Esto es la redención, imagino. Sí, redención, curaciones, velocidad de habilidades. Bueno, reducción de enfriamiento sería. Regeneración de mana básico. Vale, selecciona como objetivo en área. Gran rayo. Hace. Vale, cura y a los aliados del esquema. No, ya está. Como daño verdadero. Vale, objeto se puede estar usando muerto. Vale, el daño y la curación se reduce tal y el objetivo. Vale, sí, esto viene a ser lo mismo. Redención no lo han cambiado. Promesa del caballero. No le han cambiado el logo, tío. No sé. Se lo ponían en el cambio. A ver, vida, velocidad de habilidades, qué mierda. Regeneración de vida, activa. Designas tal, mientras tu aliado digno se encuentre cerca, se redirige hacia ti, tal. Y además, tiene un 50% menos de vida. Tienes un 30% de velocidad de movimiento al desplazarte hacia él, vale. Este ítem, por ejemplo, me gusta mucho con Soraka. Quieres que entre su pasiva y esto, corres un huevo luego. Vale, pero en sí no he cambiado esto. Bendición de Mikael, vale. Esto es el Mikael para quitar stuns, que es una activa. Poder de curación escudo, resistencia mágica, velocidad de habilidades, o sea, reacción de enfriamiento y 100% de regeneración de mana básico. Elimina todos los efectos de control adversario, excepto supresión y levantamiento por los aires. Vale, como siempre, da un cambio de aliado y restaura tal, tal, tal de vida. Vale, no han cambiado el Mikael, por lo que veo. ¿Qué será lo que estarán a...? ¿Qué pasa? Ojo que rayos están directos, no me jodáis. Ah, por culo. Incensario ardiente, vale, esta a ver si lo han cambiado. 60 poder, 10% de curaciones y escudos, 100% de regeneración de mana básica, nada, vale. Santificado cuando usas curaciones o escudos, un campeón aliado. Ambos obtienen velocidad de ataque, ¿no? Y bueno, un 10-30% son de velocidad de ataque y un 5% de daño mágico al golpear, vale. Creo que esto no han cambiado. Y se hace con vara explosiva y ídolo prohibido. Vale. No se hacía con otros ítems, tío. Y todo lo prohibido, sí, pero ¿se hacía como era explosiva?
¿Incensario? Hombre, sí que es verdad que le va a 60 de poder de habilidad. No sé si. No sé, ahora no caigo. Es que o lo veo, o lo comparo a la vez o. Ya terminó la season, sí, o ya acabó la season. Piedra de visión vigilante. 40 de velocidad de 40 de velocidad de habilidades. Joder, es un huevo, en comparación con las que hemos ido viendo. Vale, después la evolución de piedra de visión inquieta. ¿Qué? Pero si esto no salía. ¿What? Pero ¿esto dónde coño sale? Al hijo de... ¡Ay, arcano! Este objeto puede almacenar hasta 10 guardianes de control. Vale, esto es lo de su... Supor, ¿no? Este objeto se transforma en una piedra de guardián atento cuando has colocado 20 guardianes invisibles. ¿Qué? Vale, me he liado. Vale, esto de piedra de visión vigilante, ¿qué cojones, tío? Pero si luego tienes... Si tenías el ítem de support, tío. Que evolucionaba. Y esta sigue siendo lo mismo. Luego lo te otorga. Pero ¿qué pasa? Que con este puedes poner un Wave Wards, ¿no? Vale, esto es un poco lío. Aumenta el límite de guardianes invisibles y control que puedes colocar en uno. Este objeto puede almacenar hasta 3 guardianes. Es como el ítem de support. ¿Qué? O sea, sé que te puedes pillar este ítem si es support. O sea, sé. Si, aunque no sea support, puedes pillarte un ítem para guardear mucho más. Sin tener que depender de los guards del support. ¿Puede ser eso? Un besito, Sara. No sé, este ítem me ha descolocado. Bastante aguas fluidas. 60 de poder de habilidad, 10% de curación y escudos, ¿vale? 100% de la generación de maná, ¿vale? Rápidos, al curar o otorgar un escudo a un aliado, ambos obtenéis 15% de velocidad de movimiento y un 20% de habilidad de poder de habilidad. Ese ítem es nuevo también, ¿verdad? Bastante aguas fluidas. Joder, esto con una karma puede estar de puta madre, ¿eh? Tocas un escudo con Janna. ¿Qué coño? Ambos obtenéis 15 velocidad de movimiento y 20 o 40 de poder de habilidad durante 3 segundos. Esto puede estar bastante bien. Sí, esto es para support 100%. Sin más. Consejos para salir de hierro 4. Uf, ya te contaré, pero yo que sé, dependiendo del ítem que estamos mirando, sin más. Ay, Dios. Siento que el primer chan que consiga un objeto mítico ya de por sí haría un snowball bestial. Sí, ¿qué es eso de los objetos míticos? Lo miré. Son los objetos especiales, ¿no? Que han sacado y tal. Bueno, vamos uno a uno, coño, como siempre. Vela de la muerte, ya lo vimos, no cambia nada. Bloquea un hechizo con la pasiva. Velocidad de movimiento en vez de reducción de enfriamiento, pero vamos a hacer lo mismo, etcétera. Vale. Bastante vacío. Vale. Penetración mágica y poder de habilidad. Reloj de arena de Zonias. Vuelve, sigue haciendo lo mismo. Morello Nomicón. Infligir heridas graves. Sigue haciendo lo mismo. Sí, vale, hay vida, vale. Manamune se hace con la lágrima, evidentemente. Con martillo Caulfield y el cristal de zafiro, vale. El martillo Caulfield con dos espadas largas, vale. No ha cambiado esto. Velocidad de habilidades, mana, daño equivalente al 2% de tu mana máximo. Golpear un objeto que tenga un ataque de habilidad con una cara y otro que te ataque. Vale, eso no ha cambiado. Vale, sí que es verdad que ha cambiado lo de la lágrima, ¿no? Que ahora tienes que dar un objetivo sí o sí. No puedes no dar a la nada y ya da de aún así tener. Hoja de furia de Guincho. Se hacen con, vale, cuchilla de la ira, que es el antiguo, lo de los ataques. Infligen 35 de daño físico al golpear. Sí, esto ya lo leímos. Pues la hoja, no sé, no la han cambiado el logo. Y al máscara visal tampoco, tío. No sé por qué coño no la han cambiado el logo, pero bueno, da igual. Si se la han cambiado todos, ¿por qué no a estos ítems? Total, son que son 5 o 6 más. Velocidad de ataque, problema de impacto crítico, los ataques se infligen daño final al golpear, pero no se puede asistir a impacto crítico, vale, caos, cada tercer ataque aplica su efecto de impacto 2 veces, vale, viene a ser lo mismo y con G va a estar muy roto esto, va a seguir estando roto, vale. Canción de batalla de Surelia, vale, esto es, da lo mismo, ¿no? Sí, te otorga a ti los aliados cercanos, velocidad tal tal, sí, viene a ser lo mismo, máscara visal y moviliza un campeón que hace que reciba un 10% más de daño durante 4 segundos. Máscara visal hacia eso. Sí, es pro. Sí, ¿no? Pero no con lo de inmovilizar. ¿No? Así que máscara. Bueno, esto te lo pillas con Syndra y te cagas. Lo pillas con. Lo cambiaron. Más que entonces lo de la máscara visal te lo pillas con campeones como Syndra. Y en cuanto le metas el stun de la E, luego le tiras la ulti
y durante esos 4 segundos que estén ahí la bola de la ulti dando de hostias. Flipas. Antes de la regeneración de mana. Ya veo. Bueno, hay cosas que cambian, evidentemente, cada ítem. Evidentemente, pensad que yo no me voy a acordar. Bueno, Veigar también. Veigar te va a meter un hostia, ¿verdad? Con el máscara avisar de Veigar, tío. Como te encierro la mierda esa, te revienta el orto. Sí, sí, sí. Servía para knockups. Pues no sé, pero hostias. Joder, esto con Veigar es verdad, Como te encierra la este y te comas la pared, te mete el combo entero. QW ulti, ¡pum! A tomar por culo. Trucutú. Vale, recordatorio letal, daño, velocidad de ataque, como os dije, os iba a decir, yo no recuerdo, yo sé muchos ítems, me acuerdo de los antiguos y tal, pero yo a no ser que los pueda ir comparando uno a uno, no sé cuál es exactamente nuevo, o si es el mismo que el otro, o si le ha cambiado alguna estadística, así que bueno, pero bueno, estamos yendo uno a uno, así que, al final iremos a los tochos, no os rayéis, que ya vamos en orden. Recordatorio letal, se hace... vale, junto con entre el fervor y llama de verdugo, vale. Wow, eso está guay. Este es recordatorio letal, sí que es verdad. Se hacía con fervor y con llama de verdugo, tío. Sí, es verdad. Sí, que está recordatorio letal y el otro. Y el recordatorio del Lord Dominic, creo que se llamaba el otro. 20 de daño, velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico, velocidad de movimiento, sepsis. El nombre ese es nuevo, ¿no? Infligir daño físico aplica con heridas graves a campeones enemigos, atacar 3 veces seguidas a un campeón enemigo, mejora este efecto a 60. Eso lo han cambiado, ¿verdad? Primero Maestro Yi, sí, haré una guía Maestro Yi de primeras, no los rayéis. Pero esto sí que lo han cambiado, ¿no? Lo de atacar 3 veces seguidas a un campeón enemigo, mejora este efecto. Eso antes no era así, ¿no? Se tenía siempre el mismo efecto de heridas graves de por sí, ¿no? Si no recuerdo mal. Gracias por el follow... Macapolar, Bani, Samuel, Isaac, Ulises, Rubén, Mister, Matías, Agus, Cristian, Juan, hay dos Juanes, Exasas y Ricardo. Los objetos míticos dan características o habilidades exclusivas como el nuevo Dractar que al matar a un enemigo te hace invisible, si eso tienes un puto canteo. Crece en letalidad cuando compras otro ítem, creo. Ah, vale, lo de aumento, sí, vale, luego lo miro. Bueno, total, sigamos. Malla de espinas. Vida, armadura, recibir ataque, inflige la de la armadura adicional, daño ataque, se aplica a heridas graves, vale. Y se hace exactamente igual, con el chaleco de zarzas y un cinturón de gigante, vale. Cañón de fuego rápido, no le han cambiado el logo, pero... moverse, atacar, genera ataque con vigor, desde ataque con vigor, inflige daño mágico, esto es lo mismo. Y más alcances, viene a ser lo mismo, y se hace con los mismos ítems, el kit chase, este, los huevos y el fervor, va. Navaja de salto se hacen con los mismos espadote, el gear chase y capa de agilidad, que la de crítico, ¿no? Sí, ya está, no, no hay más. Vamos ahora con esta mierda que es la de cruce de hielo, da lo mismo. Se hace con lo mismo y da lo mismo, se hace con bloque, bueno, este era mejor, no, se llama así, bloque glacial, es, le han cambiado el nombre. Viene a ser lo mismo, pero le han cambiado el nombre. Y te da velocidad, bueno, en vez de reducción de enfriamiento te da velocidad de movilidad, que es lo mismo. Malla de guardián, vale, lo mismo. Y coraza de hielo da lo mismo, ¿no? Reduce velocidad de ataque, vale, y reduce el daño recibido de ataques hasta un total de la vida máxima, hasta un máximo de 40% del daño de ataque. Vale, creo que viene a ser lo mismo, ¿no? Si no me equivoco. Presagio Randuin, ¿a qué me decís? Le bajaron el precio de cañón de fuego rápido, ¿no? 2700, no, valía así, ¿no? No, valía 2700, creo. O sea, Adrián, lo último es nuevo. Si dices esto, sí. Vale, presagio Randuin. Vida, armadura, velocidad, tal, ralentiza obviamente a los enemigos cercanos. Esta la activa. Tú la activas, pum, y ralentiza, vale. Como siempre, como una roca. Reduce el daño recibido de los ataques hasta un tercio de vida más, hasta el máximo el 40% de daño de ataque. No. Pues eso. Tampoco hay mucho cambio. Medallón de los Salari, lo del escudito que das. Se hace con protección de la legión y gema violadora, vale. Vida, velocidad, habilidades, armadura, resistencia mágica, da lo mismo, otro aliado cercano es un escudo, tal, tal, de vida, disminuye el tal, consagración, con otro de los cambios de salida cercano, 5 armadura y resistencia mágica, vale, pasiva mítica, ah, pasiva mítica, esto era lo que teníamos que ir mirando, ningún youtuber saluda, no sé por qué, pero ni leen el chat, a ver, yo estoy leyendo los ítems, tío, estoy leyendo el chat, pero en X momento. Un saludo y Marian, pero como verás, pues estoy haciendo un, a ver, más que hace, estoy haciendo especie una de guía de... Hago una guía, pero me entero a la par de qué coño estoy haciendo, ¿vale? Porque son los nuevos ítems. Así que por eso mismo no estoy leyendo tanto el chat. Un saludo, Adrián. En lo de consagración, sí se daba. Pero ves, esto es lo de la pasiva mítica que comentamos antes. Que se van como acumulando.
Los de... Lo de los... Las pasivas míticas. Se otorga a todos los demás objetos legendarios. 2 de armadura y resistencia mágica. Mágica mejora a consagración. Esto de las pasivas míticas no lo he terminado de entender muy bien. No lo he terminado de entender del todo, pero bueno. Quizá me eche alguna normal en el PvE, aunque tenga que hacer lag. Ya estoy acostumbrado al lag en LAN, así que... Mandato imperial. Parte de habilidad, 200 de vida. Vale, mandato imperial esto, ¿qué coño es, tío? Espejo cristal de bundle y gema violadora. ¿Este es nuevo, este ítem? Fuego coordinado, salidas en el... Ah, no, esto es... ¿Cómo se llama? El ítem este, tío. Ah, oh, fuck. El ceque. Creo que esto es del ceque. Si no me equivoco. Mola los nuevos iconos, sí, la verdad que están chulos. Yo creo que es lo único, la gente se queja es porque aún no se ha acostumbrado. Porque han cambiado tantos que es como, what the fuck. Y no, no está la nueva tienda, estoy en el PvE. Aún no está, en el oficial aún no está, creo que es mañana o pasado, no lo sé, pero... Mate imperial, vida, velocidad de habilidades, relajación de mana básica, vale, fuego coordinado. Las habilidades que ralentizan o inmovilizan con melón, infligen 60-100 sobre el nivel de daño físico adicional y lo marcan durante 4 segundos. El daño de los campeones aliados detona la marca, lo que inflige 60-100 según el nivel de aliado. Daño mágico adicional y os otorga a ambos 20... Joder. Vale, viene a ser lo mismo, esto es para support. Llegaré al corazón. Eso es que el ceque, yo creo. Sí, es, en sí es el ceque. Meco espada Punky. ¿What? Qué mierda de nombre, tío. Vale, mecano espada Punky. Vale, 45 de... ¿Cómo sé? ¿Con qué se hace esto? Caulfield, con llama de verdugo y con un cristal de rubí, vale. Esquilar, eso tiene gracia. Infligir daño, inflige, vale, heridas graves. Vale, esto es lo mismo. Más que este ítem, parte de la base de es o este o este. Lo voy a poner aquí. O te pillas el recordatorio letal o el Punky. Este es más para cuando eres ADC, por así decirlo, un Aventop, un Lucian, un... Y este es más para cuando eres cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo que sé, una Fiora, por ejemplo, yo que sé. A Fiora le vendría bien este, por ejemplo, pero hay impacto crítico, velocidad de ataque, velocidad de movimiento. Sí, pero este es más tirando a personajes que en rollo a distancia, quizás. Personajes a distancia que quieran bajar la vida, reducir las curaciones del enemigo. Si te toca contra un Vladimir o una Soraka, cosas que curen mucho, pues este ítem está bastante bien. Más que entonces la diferencia está entre estos dos. Este da menos daño, pero da la velocidad de ataque, movimiento y pato crítico. Y este da... Vale, y este es, te da velocidad de habilidades. Interesante. Pues a lo mejor a Fiora se le va bien este. No sé, eso se tendría que ver. Este te da vida. Digamos que este es más para tirar a tanque también. Oye, este con Urgo tiene que estar chulo. Bueno, es que es eso, hasta que no vayamos probando los nuevos ítems va a ser un puto canteo. Renovación de piedra lunar. Afecta a los campeones con ataques, habilidades, restauración al aliado. De vida al aliado más cercano. ¿What? Este efecto curativo aumenta. Este ítem es nuevo, ¿no? En plan, ¿estás en el PvE? Sí, estoy en el PvE, Credence. Si tienes PvE, conéctate y agrégame. Sí, es que tienes. Estamos mirando lo de los nuevos ítems, porque hay algunos ítems que o son nuevos o les han cambiado el puto nombre, han quitado otro y han cambiado el nombre. Y claro, yo me hago un puto lío a veces. Mira, gatito, nos acaba de invitar. No, nos acaba de agregar. Renovación de piedra lunar, vale. Este es, a ver, afectan campeones con ataques, habilidades en combate, restaura 3. Según el nivel de vida, el aliado cercano más herido. Este efecto curativo aumenta 37,5% a su máximo de 150 por cada segundo en combate contra campeones. Pasiva mítica, vale. Otorga a todos los demás objetos legendarios 5 velocidad de habilidades. Hostias. Es que eso va a ser un canteo. Lo de la mierda esta de las pasivas míticas me hagan la puta de oro, hostia. ¿Quieres jugar en el PvE? Tengo cuenta en el PvE cuando nadie podía tenerla. Va, pues sí. Juguemos pues en el PvE, mijo. Ahora todo el mundo la tiene. Ya, es la putada. Yo también... Tenía el PvE cuando nadie la tenía. Nadie tenía el puto PvE y yo sí. Y ahora todo el mundo tiene PvE, pero... O casi todo el mundo. Bueno, total, que este es nuevo. Este es el pollón bendito encima. Tiene la pasiva mítica, que eso me va a tocar las pelotas un huevo. Eso nuevo, no sé. Ángel de la guarda. Daño, armadura y me están hablando por aquí. Te llegaré al corazón. A sufrir daño letal, restaura. Vale, si sí, el ángel de la guardia, con lo de siempre, te mata y revive. Es aguja sombría para detectar guards, vale. Y trampas, ok. Bien, hace lo mismo. Va a ser un poco más rapidito. Colmillo de serpiente. Este se hace con el daga dentada y con el pico.
60 por daño, letalidad. Ya se dije la letalidad, bueno, ignora. Es más que nada, la letalidad es para reventar a los personajes squishy, ¿vale? Los que aguanten poco. Es como una especie de penetración de armadura, pero en base. O sea, es hoy de resistencia mágica, pero en base. Es como una especie de penetración a contra personajes que aguantan poco. Si aguantan poco, les quitas un huevazo. Si aguantan mucho, pues no, ¿vale? Pero es la base. Es como si me pides un Garen y me pones un Talon. Evidentemente, gracias a la letalidad, le va a hacer más daño a Talon. Porque su base, sus estadísticas base de armadura y resistencia mágica y tal, son menores. Los ataques y habilidades infligen 50 más 40% del daño de ataque adicional, daño físico adicional a los objetivos con Skull 2. ¿Qué? Los ataques o habilidades infligen daño adicional de daño físico adicional a los objetivos con escudos. Vale, rompe escudos no se aplica a los objetivos con escudos que solo bloquean daño mágico. O sea, sé que el escudo de Morgana no funciona. Por ejemplo, no se aplica los escudos con eso bloquean daño mágico. Imagino que eso no. Pero el de Yana, por ejemplo, sí, entonces. Se lo revientas, ¿o qué? Interesante. Nueva skin de Vladimir Gaubez. No jodas, tío. ¿Nueva skin? ¿Qué? Mañana. Sí, mañana es el cambio del servidor. Ah, por cierto, métete en Discord si quieres, Brian. Vale, a ver. No sé si recuerdo el Lord Dominic. Este es del que hablamos antes. Que se hace con últimas palabras. Que es... O el rencor. Espérate, porque creo que ha cambiado él. A ver, vamos a poner estas dos. Estos dos se hacen con el arco curvo. Recuerda el Lord Dominic y el rencor de Sergida. What the fuck? Las habilidades de daño ralentizan a los enemigos. ¡Hostias! ¡Wow! Esto tiene que ser un puto canteo con campeones, tío, que estén lanzando habilidades de continuo, tío. Este puto ralentizan a full. Encima no tiene CD en sí, el rencor, así que pastillan de habilidades y como. Estoy en Discord, ¿vale? Métete en mi servidor. Ah, vale, estás ya dentro, ¿qué? Okay. Buenas, tío. Olin. Buenas. Vale. Estás en EPB, ¿no? Espera, ahora me meto. Por cierto, nueva skin a Vladimir. Ya la vi. Pero bueno, ya me quizá. Luego no miramos. No me gusta mucho tampoco, es Vladimir Cósmico. Da igual, pero es Vladimir, así que te la pone dura. Ya, bueno, pero sí. Bueno, voy a seguir mirando los ítems. Si te quieres meter y tal y mirar los juegos nosotros. Sí, ahora me meto. Porque hay algunos ítems que me... Uno de esos campeones que una skin al año mínimo la pilla. Sí, algo es algo. Hay con ítem que me hago un poco lío porque no sé si son nuevos o es que han cambiado o que han cambiado. Porque a lo mejor es como si me dices, ¿qué te daba conmigo el Karchi? Te sé decir todo y a lo mejor se me escapa que te da regeneración de maná y ahora te da un poco más, un poco menos o ni te da. Cosas de esas. Pero bueno, no. Eso se va aprendiendo en in-game. Bueno, el recuerdo del Lord Dominic, daño, probabilidad de impacto crítico, penetración de armadura, vale, inflige daño físico adicional a campeones que tengan más vida que máxima que tú, vale. Sí, viene a ser lo mismo en sí. A base de hostias, Gabos, aprende. Sí, tal cual. Pero bueno, no, como os dije, estamos mirando los ítems, Belani espectral, el Vals no lo han cambiado, ¿no? Los ataques otorgan forma fantasmal, velocidad de movimiento, durante 2 segundos... Después de realizar 5 ataques, Vals Espectral también otorga 40% de velocidad de ataque de la misma cantidad de tiempo. Eso es nuevo, ¿no? Los ataques otorgan de forma fantasmal un 7% de velocidad de movimiento. Sí, es nuevo. Es nuevo eso. Porque no conozco nada que se llamase Vals Espectral. Me mola el nombre. Porque... Sí, no, desde luego sí, le han dado en el clavo. Pero los ataques otorgan fantasmal. Eso sí era durante 2 segundos. Pero ahora, después de realizar 5 ataques, Vals Espectral también otorga 40% de velocidad de ataque la misma cantidad de tiempo. Hostias. Tienes un canteo y encima tienes un puto canteo este ítem ahora, ¿eh? Pero algunos campeones... Sí, como 2.900, ¿eh? O sea, es barato. Ya. Encima con Fiora, tío. Por ejemplo... No, pasan Fiora no se buldea eso. Ya, tío, pero yo qué sé. Es que lo de... Después de realizar 5 ataques seguidos, tío, ha sido un poco canteo. Ya, pero no sé. No creo que se buldee eso Fiora, la verdad. Rastro espiritual seguirá siendo el mismo. Aumenta la eficacia de toda la curación recibida y de los escudos. Pero mira... ¡Ay, de los escudos! Eso lo han cambiado. Sí, acá. Mira, el ítem ese con un casco, tío. El que hay con un casco ahí de samurai. Sí, poco a poco, vamos a ir uno a uno. Resto espiritual, ¿vale? Vida, resistencia, velocidad de habilidad, regeneración de vida. Y aumenta la eficacia de todas las curaciones y escudos. Antes eran solo curaciones, que si no recuerdo mal, lo de resto espiritual. Interesante. Pues ahora los escudos también se hacen más potentillos. Guay, ojo, con Yumi tienes el apoyo. Si un Garen lleva resto espiritual o Vladi, por ejemplo. Imagínate que voy con Yumi, tú te meto la curación y algún escudito... O con Lulu, por ejemplo. Ya está interesante. Cimitarra mercurial. Daño, probabilidad de impacto crítico, resistencia mágica. Elimina todas. Vale, esto viene a ser lo mismo y no han cambiado, creo.
Estado de esencia, daño, impacto crítico, velocidad de habilidades, 20. No está mal, con Lucian esto va muy bien. Tras una habilidad, tu siguiente ataque inflige un 100% de daño de ataque básico, más 40% de daño de atacante, de daño físico adicional y restaura el 3% de... Esto sigue siendo lo mismo. Se hará con el brillo, evidentemente, sí. Vale, brillo, el Caulfield y agilidad, ok. Coraza del muerto, esto ya lo vimos. Naufragio, mientras te mueves genera 60 de velocidad, con 100 haces más daño. No han cambiado. Filo de la noche, creo que tampoco ha cambiado si no me equivoco. Daño, letalidad y vida. Otorga un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad, vale. Esto no ha cambiado. Fuerza de naturaleza, vida, resistencia mágica, velocidad de movimiento, recibir daño de habilidades, otorga 6 de velocidad de movimiento y 4 de resistencia mágica durante 5 segundos. Se acumula hasta 5 veces y una combinación por cada habilidad única. LOL. Este es nuevo. Sí, es nuevo porque además se hace con coraza lunar alada, que también era nueva, que la vimos antes. Y la capa Negatron. Vale, que contra APS esta está bastante bien. Al recibir el daño de habilidades, otorga 6 de velocidad de movimiento. O sea, si corres un huevo y encima tienes más resistencia mágica de por sí. Está bastante bien. Contra APS que tengan mucho o un boost así de habilidades de una, puede estar bastante chulo. Vas a añadir a Giorgio. Tú no me has agregado aún, ¿no? En el PB. Esto... Agregame, no, cabrón. Gago, a ver, te lo pongo por aquí, bro. Es Gago espacio PB. Vale. A ver, Gago P, que yo. Gago P, te lo pongo en el chat del directo. Ahí está. Ya está, ya te lo he enviado. Ah, vale, perfecto. Lord Vladimir. Vale, a ver, sigamos con los ítems. Bastón de Arcángel. Poder de habilidad, mana. Otorga poder de habilidad equivalente a 3% de mana adicional, vale. Cargar a golpear a un enemigo con una habilidad, consume una carga y otorga 3 mana adicional. Vale, esto viene a ser lo mismo. Esto no creo que haya cambiado el... Quizá haya cambiado... creo que los ítems con los que se crea. Vale, innecesaria, cristal, zafiro y lágrima. Creo que ha cambiado eso. El cómo se hace, bro. Os voy a aceptar a todos en el PB, tranquilos. Y jugamos todos juntitos. Yohumo, filo fantasma, Yohumo. Esto no ha cambiado. Velocidad de movimiento tal, vale. Y luego, espada errante, otorga... Vale. Una es la activa y otra la pasiva. Igual. Es igual. Hoja de carmesí. Succión. Succión física. Esto es una especie de robo de vida, ¿no? No. Succión física es. Hasta ahora tu vida con todo tipo de valor. Espera un momento. Que justo se ha suscrito uno. Serás belleza, vale. Fantástico. Gaby Salce, muchas gracias por la suscripción. Y decías, tío, sorry, que justo se ¿te acuerdas la succión de hechizo de hace años? Sí, la succión, claro. Pues la succión de hechizo es el Omnivamp este. Que no sé si es Omnipuración. Sí, bueno. Y el succión de su física es solo con daño físico y lo otro es con todo. Vale, pues entonces no sé por qué coño en un ítem ponía un robo de vida. Por bueno, eso me el queda. Robo de vida está, pero succión física, o sea, robo de vida es solo con básicos y succión física es con todo tipo de daño físico. Vale, ya ve. Más que una Q de Fiora, por ejemplo. Te curas, sí. Bueno, una Q de Fiora te curabas con robo de vida igual porque es un efecto de impacto. Pero, por ejemplo, yo qué sé, un mejor ejemplo sería una Q de Karim. Sí. Hostia, pues tienes un cante ahora. Eso sí que va a revolucionar un poquito las cosas cuando te cuentes. Imagínate ese ítem con el baile de la muerte. Ya, eso te iba a decir, hostias, tiene que estar muy chulo. También te digo que en compensación han buffado lo que son las heridas graves. Para joder la. Uf, Vladimir va a estar jodido. Bueno, tío, Vladimir solo le suda la polla. Cuando te encuentras cerca de un campeón enemigo visible o de ninguno, tienes 8 en letalidad, un 20-80% de velocidad de ataque que disminuye a lo largo de 3 segundos, y eso es lo mismo. Pero bueno, está lo de succión física. Precisión infalible, 100 de habilidad. Esto sí es nuevo. ¿What? Esto es nuevo. Precisión infalible, 100 de habilidad y luego hiper disparo. Dañar a un campeón con una habilidad que no necesita objetivo a una distancia superior desde 150 o inmovilizarlo. Revela al campeón y aumenta un 10% el daño que le infliges durante 6 segundos. La habilidad que activa hiper y disparo también se beneficia del aumento del daño. Las mascotas y las trampas que no inmovilizan no activan este efecto. O sea, sé que la trampa, por ejemplo, ya que sé, para poner una tontería para el de Gitlin, si ponen esto. Vamos, evidentemente lo de como da el poder de habilidad es AP 100%, pero es interesante, Daño al campeón con una habilidad que no necesita objetivo a una distancia superior de 750 y inmovilizar el rival al campeón. Este ítem va a ser interesante. Y un poco raro también. Impulso cósmico. Este es nuevo también, ¿no? El nuevo Liandry, tío, me pone palote de una manera. 70 de habilidad, 200 de vida, 300 de 30 de velocidad de habilidades, hostias. Encima, como ahora no hay.
no hay un porcentaje, digamos, no es. No hay un máximo porcentaje. Lo malo es que es mítico el Liam de nuevo, tío. Qué putada. Danza de hechizos. Inflige daño con habilidades. Otorga 10 más 20% de velocidad de habilidades. Hostia puta, no jodas. Vale, este ítem va a ser el primordial. El impulso cósmico, tío. Puta hostia con Vladimir. Sí, el impulso cósmico va a ser un puto cante. Infligir daño con habilidades otorga 10 más 20% de velocidad de habilidades de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Junto con que te da ya de por sí 30 de velocidad de habilidades. Va a ser un puto canteo con algunos APs, tío. No, esto. Esto como APs en plan de casteo tipo Vladimir, tipo Swain, sí. Tipo Kasadin. Sí. Va a ser un puto. Imagínate un Kasadin que te tira 3 R seguidas en la cara. Sí, sí, tal cual. Va a ser un puto canteo esta mierda, tío. ¿Qué cojones, tío? Impulso cósmico, quedas con este nombre. Y ahora vamos con el abrazo demoníaco. Que es el de la mierda de este samurai. Que la verdad es que el icono mola un huevo. 70 de habilidad, 350 de vida. Vale, mirada de Azakana. Que no sé quién coño es. Azakana es un demonio, básicamente. Vale, dañará con habilidades a un enemigo. Le inflige un 1,5% de su vida máxima como daño mágico por quemadura cada segundo durante 4 segundos. Va, contra ataques. Es un líder de la inversa, básicamente. Sí, es lo que te iba a decir. Contra ataques es el pollo bendito. Obtienes 10 de armadura y resistencia mágica si afecta a un campeón. Más 2,5 armadura y resistencia mágica por cada campeón afectado. O sea, tira una ulti con Vladimir, sí, en una teamfight, ¿sabes? Es lo que te iba a decir. Y te curas un puto cante. Hostia puta, tío. Encima, más 2,5 armadura y resistencia mágica por cada campeón. Si das a los 5 con la ulti de Vladi y luego te tiras el charquito. Por eso, que son 10 extra, ¿sabes? Plan 10, no, bueno, 12,5, pero da igual, es mucho. Es un huevazo, tío. Hostia, este ítem se hace con cinturón, barra explosiva y tomo amplificador. Estos dos ítems son muy, muy, muy interesantes, tío. Muy interesantes. Oh. Amanecer de Mera Plata, este es nuevo también, imagina. Daño de vida, resistencia mitigativa, mercurio. Elimina todos los efectos de control adversario, anda, coño. Como el. Vale, se hace con el Fajín. Esto es entonces el. ¿Cómo se llamaba? La evolución de Fajín de Mercurio, tío. La evolución, la cimitarra mercurial. Sí, es una especie de cimitarra mercurial. El amanecer de Mera Plata. Bueno, coleccionista. 45. Mar de Plata. Amanecer de Mera Plata, sí. La capital argentina, Mar de Plata. No, Mera. Ya, okay, sí, ya pero no es Mar de Plata, así que. Coleccionista, 45 de daño, 20% probabilidad de impacto crítico, letalidad. Si infliges daño a un enemigo y lo dejas con menos de 5% de vida, lo ejecutas. Para los asesinos, esto es la hostia. Los asesinatos de campeones otorgan 25 horas adicional. Hombre, para campeones, tío, asesinos. Puede estar interesante este objeto, ¿eh? Sí, es uno de los pocos contra... que no encuentro realmente mucho sentido. O sea, si tiras un. No sé. A ver, esto está muy bien si vas asesino y te toca contra un tanque muy tanque, en plan una especie de Maokai, porque eso del como es en porcentaje la vida, si es un muy tanque, un 5% de alguien con mucha vida es un huevo, pero sí que es verdad que ahora que lo dices, con menos del 5% de vida. Esto es más que nada si vas con... No te creas que es tan tonto, tan tontería. Si vas, por ejemplo, imagínate un Kha'Zix, ¿vale? Que de repente aparece, haces el combo entero y es lo típico, ¿no? O con Rengar. Aparece, saltas, le revientas el orto y el otro hace flash y se queda con nada de vida. Ahí lo matas. Ya, pero por esa regla de 3 te compras un ítem que te dé más daño que ese. Ya. 3.000 euros por 45 de daño. No, ya. No me gusta, la verdad. Por 20% de daño y letalidad. Es que por otra no, es que es un poco raro porque la letalidad está hecho para los squishy, para los contra los enemigos que no aguanten mucho, pero luego si infliges daño a un enemigo y lo dejas con menos del 5% de vida, esto es porcentual. Si no es tan que el enemigo no renta tanto dentro de lo que cabe. No me gusta a mí, no. Bueno, no sé, yo creo que esto en todo caso se pillaría con Kha'Zix, Rengar, Talon, campeones por el estilo, asesinos de esos que te saltan, ¡pra! Y se van. Es un mini dragón ancestral. No falta daño con esos campeones, ¿sabes? Como que este es un poco useless, la verdad. Eso es bueno, es un mini dragón ancestral. Es un pequeñito dragón ancestral. No tiene que molar, no sé cómo morirá. Si tú le dejas a alguien con 5% de vida, no sé si muere de una o el ítem este hace alguna especie de animación en plan ¡puff! Al explotar o no sé. Hay que probarlo. Bueno, calibrar Sterak, no le han cambiado el este. Rabia, es lo mismo. Otorga combinación y 2% de vida y 1% de vida. Campeón de distancia. Salva vida, reduce un escudo. Vale, bien, es lo mismo. De esta no han quitado nada. Final del ingenio. Se hace con la hacha hogareña, que me hace más gracia el nombre.
Negatron y Lava. Qué asco me da al final del ingenio, tío. ¿Cómo pueden bufar ese ítem? Ya. Esa es la putada, tío. Este ítem con G es lo que dije. Furia Guincho y esto, tío. Pero Furia Guincho creo que al final no quitan. Final del ingenio. Esos dos ítems ahora juntos, tío, tiene que ser la polla. Es más, si jugamos en el PD ahora, voy a ir con Maestro Yen Jungla, yo creo. Si es que me deja. Qué putísimo asco, tío. Me da ganas de vomitar, sí, tío. Lo sé, tío, lo sé. Igual 30 de daño, 40% de velocidad de ataque, 50% de resistencia mágica. Tus ataques infligen 15-80 según el nivel de daño mágico al golpeo y otorgan 20% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Su puta madre, chaval. Te cagas. Esto con un G, tío. Es que es el mejor ejemplo. Es que es ver Final Ingenio y me acuerdo de G, tío. Es que no hay más. Encima van a estar más rotos, así que. Según no me tiene agregado en el PB que me agregue ahora. Os dejo ahí el nombre, ¿vale? Vale, lo voy a copiar y pegar. Ahí lo tenéis, ¿vale? Sigamos, juego estos dos ítems me han enamorado, los dos yelmos estos, tío. El de juego. Tienes el apoyo. Los yelmos en este juego van a estar rotos. Sí, van a estar muy rotos. Ojo del rey. Sigue haciendo lo mismo, ¿no? Robe vida, velocidad de ataque, daño de ataque. Los ataques infligen daño físico al golpe equivalente al 10%. Sí, esto es lo mismo. Y esto es el sifón. Atacar un campeón 3 veces, inflige 40-150 según el nivel de daño mágico y roba 25 velocidad de movimiento. Esto ya no es activa, sino pasiva también. O sea, sé que ahora en vez de la hoja del rey ya no tiene la activa, sino es pasiva. Atacar a un campeón 3 veces, que es fácil. Inflige 40-150 según el nivel de daño mágico y roba 25% de velocidad de movimiento. Tiene que ser la puta polla, porque ahora no es activa. Y no es difícil, en plan, aparece para dar 3... a un campeón en plan 3 veces seguidas y se te pone el sifón. Tiene que estar chulo, ¿eh? Y ahora la hoja rearruinadora tiene que estar chula. Además es más fácil de usar que antes. Funciona el Mortius. Esto viene a ser lo mismo. Vida, resistencia, velocidad de habilidades en vez de reducción de frenamiento. Y otro un escudo que absorbe AP. Vale, por culo. Vele de la muerte. Este ítem lo tendrá que quitar del puto juego. Al corazón. Sí. Daño, armadura, velocidad de habilidades. Viene a ser lo mismo, vale. El ítem este, tío, el baile espera, de la muerte. Sí, espera, a ver. Ignora el dolor, vale, esto es lo mismo. Pero luego está bufado, reto. Un 5% sí. Más. Bueno, vale. Entonces, eso no lo sabía. Vale, pues le han bufado un 5% más y encima retos, asignate de distancia de campeones, eliminan la reserva de daño restante de ignora el dolor. Te otorga 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos y restan un 1% de la vida máxima mientras dure el efecto. Sí, que es estúpido. O sea, ¡hostia! ¡Puta! Ahora encima quita lo de ignora el dolor. Más que si tú ¿qué gilipollas bufa el ítem más roto del juego? No lo sé, tío. No lo sé. Joder. Eso te iba a decir. Entonces, si tú ahora mismo matas o asistes, el daño ese de que terminabas teniendo se te quita. Tío, esto es un puto canteo. Para quien no lo entienda, ¿vale? Esto es, imaginaos que os hace 1000 de daño, ¿vale? Disminuyes a lo mejor, en vez de esos 1000 de daño, te meten 700 de daño y esos 300 restantes te lo iban haciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que ahora mismo con el reto, cuando tú matas y tienes baile de la muerte, esos 300 de vida. Es como que te vuelven, sin más. En plan, digamos que te van quitando un porcentaje de vida hasta que matas o asistes. Espera. Vale, sorry, me han pillado ahí. Estaba haciendo la kia y me han entrado. Pues eso, esto es un canteo. El baile a muerte está muy, muy roto, tío. Qué asco, tío. Es que no va a estar rotísimo este ítem, tío. Es. ¡Guau! Si a de por sí. Entiendo sí. Que le bufes un poco lo de ignorar el dolor, pero es que ¿por qué le pones esa pasiva? Es que no era necesaria, ¿vale? Lo del reto. Si le pones la pasiva, tío, en plan, si le pones esa pasiva tan rota, súbele 500 de oro al puto ítem, ¿sabes? Sí, tal mínimo. Cual. Es que, tío, hombre, sí que es verdad que por eso mismo van a bufar un poco a los AECs. Si bufan a los AECs, van a bufar a los tanques. No sé, tío. Baile a muerte ahora se lo va a usar todo el puto mundo. Todo el puto mundo yo creo que se va a pillar baile a muerte, tío. Como ahora, ¿sabes? Imagínate un Urgot con baile a muerte, tiene que ser bestial. Bueno, sigamos. Gira de fuego solar, ¿qué mierda es esta? Esta era. Ah, vale, esta es como capa de fuego solar, ¿no? Sí, la capa. Ahora se llama Égida. Inmolar te da lo mismo, ¿no? A ver, vida, armadura, resistencia mágica, velocidad de habilidades, 15 está bien. Inmolar, vale, contra súbditos, contra monstruos, inflige daño a campeones o monstruos épicos. Con este efecto, añada con una acumulación, lo que acumula el daño de posterior de inmolar un 12% durante 5 segundos, 6 acumulaciones. ¿Esta estaba antes? No, creo. No. ¡Hostia puta! Pues esto es nuevo. Tú, pues esta es la hostia, ¿eh? Sí, es mítico, tío. Hostia puta, cada pasión. Qué asco lo del mítico, tío. No sé, ¿eh? Uf. Toque flamígero. Con el máximo acumulaciones, tus ataques queman a ser enemigo cercano, en lo que inflige el daño inmolar por segundo durante 3 segundos, hostias. Vamos, que para ciertos objetivos es la polla y para hacer daño a los campeones es la hostia también. Joder. Oye, pues si vas full tank y te vas con una égida de fuego solar, vas a hacer un daño, ¿no? Lo siguiente. Te vas con un puto ganen con la égida esta y te cagas.
Y pasiva mítica, evidentemente, se otorga a todos los demás objetos legendarios 5 velocidades de habilidades de puta madre. Luego está el cintomisil Hex. Vida, velocidad, poder, te desliza hacia la ubicación. Va, esto. Este ítem lo vas a tener que usar con Vladio. No, es el... no voy a usar ese, voy a usar el que viene después. Ese ya no lo voy a usar. Este sería como el protocinturón, por así decirlo, ¿no? Sí, pero voy a usar el que viene después, ese no me gusta. Crea grietas. Vale, primero vas a terminar este. Bueno, mítica, se otorga a todos los demás objetos legendarios. Penetración de mágica, puta madre. Crea grietas, 80 de poder. Lo de, tío, lo de la pasiva mítica. Digamos que si tú tienes otros míticos, se añaden a los demás no míticos. Puedes, solo puedes comprarte un mítico. Ah, es un mítico. Vale. Vale, por eso vale, digo vale. Que el que me voy a hacer es el otro ya. Vale, veamos, a ver. Poder de habilidad, 150 de vida, 15 velocidad de habilidades, 15% de omnisucción. Se llama omnisucción aquí. Lo del. Corrupción de vacío, inflige 3% de daño adicional, un 15% como máximo. Wow. Por cada segundo en combate contra campeones. Hostias. Con máximo de poder, el daño adicional se inflige como daño verdadero. Hostia puta, tío. Imagínate eso con el. Con el ítem ese del casco de samurai. Sí, sí, tal cual. Hostia puta, tío. Que dañar habilidades. Es un campeón que no lo mata rápido. Sí, ¿sabes? Mirada de Azakana. Dañar habilidades a un enemigo, le inflige tal de vida máxima, como daño mágico por quemadura cada 4 segundos. Tiene 10 de armadura y tal. Vamos, que cuanto más dura la pelea, esto es el pollón. Sumándolo sí, sea. Me gusta con Vladimir, que cuanto más vas peleando con él, sí. Más fuerte se va haciendo, ¿sabes? Y luego está crear grieta, que es, infliges un 3% del daño adicional, un 15% de combate por cada segundo en combate contra campeones. O sea, así que alargas el combate y te haces inmortal. Bueno, inmortal no, pero más inmortal que antes, sí. O sea, tío, mucho más que antes, sí. Cosechador nocturno, 80 de poder de habilidad, vida, velocidad de habilidad, vale, ciega. Dañar a un campeón le inflige 0 de daño mágico adicional y le otorgan 25% de velocidad de movimiento durante... Esto es como una especie de bateriófago, pero para APs. Pasiva mítica, te otorga a todos los demás objetos legendarios 5 velocidades de habilidades. Dañar a un campeón aumenta la duración de la velocidad de movimiento adicional. Ya veo. Es como una especie de batería de fuego, pero para PES, ¿no? Plan más tocho, pero es como para PES. Si me haces más daño. ¿De bacteriófago? ¿Cómo que de bacteriófago? No, por lo de la velocidad. Como da poder de habilidad, pero luego da lo de velocidad de movimiento al atacar. Al dañar a un campeón. Pero vamos, a la hora de no es solo velocidad, sino luego encima vas haciendo daño mágico. Pero bueno, guantelete de fuego escarchado. 350, vale, se hace con rescoldo de Bami, manto y chaleco. Vida, armadura, resistencia mágica, velocidad de habilidades. Se inflige 20-40, bueno, este es el inmolar. Y luego el viento de nieve, los ataques crean una área de escarcha. Esto es una especie de zeque también. Había un ítem que era el zeque 100% y este es muy parecido. Pero este es como el guantelete. Lo único que le han cambiado el nombre, pero vamos. Pero luego tiene molar. Esto es un poco raro, tío. Va a ser un poco raro jugar con estos ítems nuevos, tío. Yeah. Es como que tienen pasivas de otros ítems, tío. En plan, como que los entrelazan. Es un poco raro. Hasta que te hagas, uff, esto va a ser un poco raro. Quimio tanque turbo. Vida, armadura, resistencia mágica, velocidad de habilidades. Activa, sobrecarga. Otorga un 75% de velocidad de movimiento al moverse hacia enemigos o torretas enemigas. Oh. Hombre, esto contra un aimer le jodes, ¿eh? Porque lo de torretas enemigas. Creo que sirve con. No sé si le servirá con lo de las maquinitas. No creo, pero. Pero bueno, al ser hacia enemigos. Cerca de un enemigo, al cabo de 4 segundos, la unidad emite una onda de choque. Vale, esto es una especie como de ¿cómo se llamaba, tío? Randuin. Inmolar. Y encima tiene. Todos los putos ítems tienen inmolar, ¿o qué coño? Bueno, al final imagino que tiras por uno de estos dos, pero joder. Vida adicional, son el daño mágico por segundo, tal. Vale. Pasiva mítica, se otorga a todos los demás objetos legendarios 5% de tenacidad y resistencia a la ralentización. Esto con Garen puede ser interesante. Este con Garen puede ser bastante interesante. El quimio tanque de turbo. Luego, el Dractar. El tanque ese está hecho para Singed, tío. Sí, hombre, también es que ya solo el icono es que parece Singed, tío, el puto icono en sí. Yeah. Es perfecto, pero sí, Singed o lo que te he dicho. Filosticulo de Dractar, esto lo han fedeado, ¿no? Daño, ataque, letalidad, velocidad de habilidades, 20 además, está bien. Acechar una turno, atacar a un campeón, inflige 75 más 30% de daño de ataque adicional, de daño físico adicional y ralentiza tal, ¿vale? Esto es como antes. Cuando muere un campeón al que has dañado los últimos 3 segundos, se reinicia. Este enfriamiento encima se reinicia
Y te otorga invisibilidad durante 1,5 segundos. Este es un puto ganteo, tío. Si vas con Kha'Zix, con la ulti, tienes un puto ganteo. ¿Cuántas veces te vas a hacer invisible, tío? Ya, ya. ¿Qué me estás contando, tío? Y yo qué sé, Talon también. Con Rengar tiene que estar muy bien, porque puedes utilizar esa invisibilidad para entrar en hierbas y volver a saltar, ¿no? Parece una tontería, pero oye. Joder, el ítem este tiene que estar chulo, ¿eh? Ese hay que probarlo, tío. Esa mierda hay que probarla. Hay que probarla, tío. Bueno, Eclipse. Ya casi terminamos. Este es nuevo, tío. Daño, letalidad, omnisucción y luna creciente. Golpear a un campeón con dos ataques o habilidades independientes en 1,5 segundos o menos inflige un 8% de su vida máxima como daño físico. Con dos ataques o habilidades independientes, vale. Daño físico y le otorga un 30% de velocidad de movimiento y un escudo de... Joder, y un escudo también. De 150 más 40% del daño de ataque adicional. 100 más 30 del daño de ataque adicional para campeones a distancia durante 2 segundos. Pasivamente ya se otorga a todos los demás objetos legendarios 4% de penetración de armadura. Esto tiene que estar bastante, bastante bien, ¿eh? Esto contra tanques tiene que ser la puta bomba, polla. Garre merodeador, joder. Daño ataque, lateral, velocidad y habilidades activa desde las sombras. Te deslizas a través del enemigo objetivo, lo que inflige tal daño físico durante los próximos 3 segundos. Infliges un 15% de daño adicional al objetivo. Se otorga a todos los demás objetivos legendarios 5 de letalidad. Vale, esto para Senna, por ejemplo. Pero aún así, esto de... Te deslizas a través del enemigo, que es como una especie de Q de Warwick, me imagino. No, es un dash en plan la que tiene Samira. Sí, o como la E de Lucian, ¿no? No. Va, bueno, es encima del enemigo, claro. Sí, por encima. Y te pones, vamos, detrás. Es como la Q de Warwick, por así decirlo. Te pones detrás del enemigo, imagino. Sí, pero no, es literal lo mismo que la E de Samira. Es la misma animación. Ya veo. Hostia, pues tiene que estar chulo, tío. Sí, hostia, pues esto con algunos campeones se puede aprovechar un huevo, ¿eh? Pero, joder, esos pasesinos en plan... Sí, no tiene movilidad suficiente, sí. ¿Sabes? Uf, no sé. Cuchilla negra, vale, hace lo mismo, ¿no? Vida, velocidad de habilidad, ¿vale? Despellejar, físico, aplica acumulación de reducción de armadura, ¿vale? Eso es lo mismo, la estrategia se aplica de daño al golpear contra enemigos con las máximas acumulaciones de despellejar, inflige 5% de la vida que le falta al objetivo con daño físico. Contra tanques, pues, sigue siendo. Los efectos de daño prolongado infligen un 40% del daño de trinchar. LOL. Interesante. Buah, cuchilla negra, Darius. Tío. Hidra Voraz, parece que la mantiene, entonces yo creo que la van a quitar. Como no la cambian luego. Los ataques y habilidades infligen hasta un... ataques y habilidades infligen tal daño físico a todos los enemigos. Nada, esto va a seguir siendo para Fiora 100% este ítem. Hidra Voraz. Vamos a cerrar esto. Vale, protector pétreo de gárgola. Otorga un escudo 100 más 100% de vida adicional. Madre tú. Joder, esto para tanques. Que disminuye a lo largo. Esto para Gallo la polla. Disminuye a lo largo de 2,5 segundos. Fuerza de piedra. Recibir daño de un campeón. Otorga una acumulación de 3% de armadura adicional y un 3% de resistencia mágica durante 6 segundos. Máximo 5 acumulaciones, una por campeón. Pues eso, te metes desde media teamfight y ya está. Hidra titánica. Otorga daño equivalente. Vale, los ataques infligen vida máxima. Dependiendo de la vida máxima. Al golpear crea una onda de choque. Vale, es un cono hacia atrás, como siempre. Los campeones a distancia infligen 75%. Vale. Eso no cambia mucho. Chupa sangre. Daño, vida, velocidad. Debilidad. Esa es la nueva hidra. Esas son las nuevas hidras. Sí, eso te iba a decir. Estas hidras la van a quitar, por ejemplo, hidra titánica la van a quitar. Porque si no le han cambiado, o sea, la activa y la pasiva, esa que tenía de daño en cono, sí. Sí, ¿no? O sea, claro, estas son pasivas. La activa de que tú le das y reseteas. Sí, sí, es como le ha pasado lo mismo a la hoja de rey arruinado, que le han cambiado la activa y le han puesto una especie de pasiva, sí. Que al dar dos golpes o tres, creo que eran dos, hace ya el efecto y hace más de daño. Pero, hombre, eso está interesante, tío. Pero sí que es verdad que eso le jode mucho a campeones a lo mejor como Fiora o Riven para hacer el reseteo de habilidades. Lo dije antes con la Tiamat, ya no puedes resetear esa animación. Pero bueno, chupa sangre. Vale, activa cuchillas sedienta. Inflige un 110% de daño de ataque. Daño físico a los enemigos cercanos. Recuperas un 20% del daño de ataque y un 12% de la vida que te falte por cada impacto contra un campeón. Hostias.
Joder, inflige un... Sí, eso te iba a decir. Inflige un 110% de daño de ataque, de daño físico a los enemigos cercanos. Recuperas un 20% del daño de ataque y un 12% de la vida que te falte. Porque esto es como el vídeo que subí en Instagram hace poco de un Aatrox que se cura 1000 y pico de un golpe. Esto va a ser igual, tío. Por cada impacto contra un campeón. Joder. Que se produce con la velocidad de habilidades, vale. Y resentimiento. Traga un 1% de daño de ataque por cada 5 de vida que te falte, boba. Y no solo con Aatrox, sino si te pones a pensar. Joder, imagínate con el típico Garen full daño. Fuera de coñas, parece una tontería, pero imagínate con el Garen ese, el antiguo Garen daño que se hacía. Que no sé si volverá a Darius, mejor. O con Darius, claro. Tío, será asquerosísimo, tío. O sea, tiras una Q de Darius y luego tiras eso. Es como, pues muy buena. Tal cual, tío, tal cual. Yo creo que habían quitado todas las activas casi del juego, ¿no? Mira, al menos a esta le han llevado una activa. Las activas antiguas las han quitado y las han puesto como pasivas. Y ahora los nuevos ítems, muchos les han puesto unas activas. Pues si esto tienes un canteo, tío. Es lo que has dicho tú. Q de Darius, luego activas esto y a chuparla. No sé, tío. Corta sendas, daño, velocidad de ataque, vida, velocidad de habilidades, activa. Vale, esto es una activa también. Recorres una corta distancia, infliges, este es parecido al otro, ¿no? Un 100% de daño de ataque, daño físico a los enemigos cercanos y lo ralentiza. Cantidad de que disminuye a lo largo de 2 segundos. Se imagino que para los junglas AD tiene que estar bastante bien. Marcha heroica, infligir daño físico, otorga 30 de velocidad de movimiento durante 2 segundos, hostias. Imagino que no se te escapa ni puto Peter con un corta sendas, ¿eh? Sí que es verdad que prefiero con Darius el chupasangre. Pero sí que es verdad que el cortasenda este, cuidado, cuidado. Por encima la pasión mítica se otorga a todos los demás objetos legendarios 3% de velocidad de movimiento. Bueno, este con Skarner imagino, pero bueno, le harán un rework. Vale, a ver. De agarrador divino no sale nada. No sé a ti si te sale algo en el texto, míralo. No me sale. Nah, pues no, entonces no. Y si lo pongo aquí tampoco imagino. No, pues no sale nada, no podemos ver qué hace este ítem, pero bueno. Luego la fruta de Trinidad, que tal vida, velocidad B, a tus ataques otorgan velocidad de movimiento, si el objetivo es un campeón, aumenta tu daño de ataque básico en 6 durante 3 segundos, que se acumula hasta 5 veces, aumenta un máximo en 0. Tienes la hostia. Y encima como pasivas, y hoja encantada, que es la del brillo, evidentemente, tras usar una habilidad. ¿Te das cuenta de que la Trinidad cuesta 3-3-3? Sí, se lo dije antes, al principio del vídeo. Lo del 3-3-3-3 es un poco... crazy, la han puesto ahí para hacer la gracia. Se otorga a todos los demás objetos legendarios 10 de velocidad de ataque. Hombre, ahora la Trinidad con Garen, tío, parece una tontería, pero la build que se hacía Garen de Trinidad de primeras y tal, tiene que estar chulo, tío. Fin infinito. Sí, por eso mismo, ¿eh? Te pones a girar con la E y tus ataques, bueno, tus ataques, no sé si meterá la E con ello. Fin infinito, ah. 70 de daño, 20 probabilidad de impacto crítico. Perfección. Otorga un 8% de daño de impacto crítico adicional por cada 20 de probabilidad de impacto crítico. Wow. Y le han cambiado el final infinito, tío. Lo de la pasiva. Tío, me gusta el nuevo icono de la sanguinaria. Joder. Es sencillo, pero me mola. Sí, me recuerda a... Sé que es a la espada de un anime, pero no sabría decir. Vale, igual. Sanguinaria. Prohíbe impacto crítico, robe vida, daño de ataque, robar vida con ataques puede curarte por encima de vida máxima. Sí, esto es pues eso, cuando tienes la vida máxima, si sigues curándote, por así decirlo, digamos que obtienes un escudito de más. Es como una extra vida. Huracán de Runan. Hostia, mola más el icono, del huracán de Runan, tío. A mí me mola. Daño, velocidad de ataque 40%, 20 probabilidad, 20 en movimiento al usar ataques básicos, se disparan proyectiles a máximo 2 enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflige 40-70 según el nivel de daño de ataque. De daño físico, los proyectiles aplican efecto de impacto y pueden infligir impactos críticos. Este ítem junto con otro que leí, que no me acuerdo el nombre ahora, tío, que es de los nuevos, tío, están muy roto. Es que en la puta, son tantos ítems, tío, que ya no me da la cabeza para tanto, pero esto lo iremos viendo los gameplays. Dime. Ah, claro, ahora vengo. Ok. De consuelo el Liandry, el típico Liandry, 80 por de habilidad, 600 de maná. Siento si no estoy leyendo mucho el chat, ¿vale? Bueno, vas a seguir leyendo, 600 de maná, 20 de habilidad, ¿vale? Tormento, infligir daño con habilidades, quema a los enemigos, lo que inflige 15 más, 2,5 por poder de habilidad. Un 1% de la vida máxima del objetivo con daño mágico por segundo a lo largo de 4 segundos. Mientras arden, pierden un 5% de resistencia mágica, wow. Como pasiva mítica tienes, otorgan todos los demás objetos legendarios 5 de velocidad de habilidades. Vale, esto yo creo que se va a llevar con persona. Esto es lo de
A ver, al menos por la pasiva mítica con Lux tienes la hostia, tienes la última ganada, pero el de consuelo de Liandry. Joder, entonces van a quitar el Liandry y van a poner este como... Desconsuelo de Liandry. Luego el Tempestad de Luden, que imagino que no han quitado, vale, el eco. Ok, inflige talta de daño a habilidades, daño mágico adicional a tu objetivo y a tres enemigos cercanos y te otorga un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. ¿Esto lo hacía el eco de Luden? No, no. ¿El qué? No, no, lo de la velocidad no. Es que es eso, lo de la velocidad nuevo. Y te otorga un 30% de velocidad de movimiento durante 2 segundos, hostias. Esto para algunas APs tiene que ser la hostia. O para Víctor, por ejemplo, tiene que irle bien. A ver, o incluso para Casiopea. Va. Escarcha eterna. Habilidad, vida, maná, velocidad, movilidad. Vale, activa. Esta es una activa. Glaciación. Inflige 100 más 30% de poder de habilidad de daño mágico en un cono. Wow. ¿Qué es esto? Como una especie de... Tío, ¿qué hace? Joder, puta. Lo que ralentiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos. Simboliza a los enemigos que se encuentren en el centro del cono. Wow. Este es para el típico AP que hacen Gates. Esto es una puta R de Casiopeya puesta en ítem. Sí, eso es lo que te iba a decir, tío. Si eres una AP que hacen Gates, este ítem es bestial, tío. Tú imagínate que te viene una Casiopeya y te tira la R y luego te tira esto. Sí, tal cual. O imagínate. Bueno, tú, buena tarde. Si vuelve un Malphite mid AP, parece una tontería, pero imagínate, tío, una buena ulti en Malphite y tiras esto, haces un engage de la hostia. Este ítem yo creo que lo van a quitar pronto del juego. Es que, tío, imagínate un puto Malphite AP, yo que sé, mid. Tirasle una buena ulti, luego tiras el puto ítem este y movilizas a los enemigos que se encuentren en el centro. Es que se van a encontrar sí o sí, porque si le das con el puto Malphite o con la ulti de Ori. Este ítem lo créeme, lo van a quitar del juego. Tío, o con la ulti de Ori. Utiliza la ulti de Orianna. Se pegan todos en el centro, valor, pum, todos estuneados luego. Corazón, bro, dices, hazme caso, lo van a eliminar. Sí, es probable, no sé. O si no lo eliminan, lo nerfean bastísimo. Princess Saki, muchas gracias por la suscripción. Un abrazo muy grande. No sé, lo de la pasiva de la inmovilización, la ralentización aún, pero la inmovilización es un canteo. Es que es un canteo. Y encima solo tiene. No puede tener un ítem, un puto stun. Es que no puede. Y lo peor es que tiene. Espérate, que tiene 20 segundos de enfriamiento solo. Todo lo y encima luego, como pasiva mítica, otorga poder de habilidad a todos. Tío, un Malphite, tío. Ulti de Malphite. ¡Pum! Tienes más poder de habilidad. Encima luego le tiras. Es muy sencillo. O sea, los magos, o sea, los campeones que tienen más CC, que son los magos de control tipo Syndra, tipo Casiopeya, sí. Más CC duro, digo. Pues esos campeones, básicamente estás haciendo un ítem que da maná, vida y poder de habilidad para ellos, porque no se lo va a hacer nadie más, ¿sabes? Nadie no se va a hacer este ítem. Mordekaiser no se va a hacer este ítem. Solo se lo van a hacer los magos de control tipo Anivia, que ya tienen CC, sí. ¿Sabes? Le das otro puto CC. Te cago en tu puta madre. Qué asco, tío. O sea. Va a ser un canteo. Bueno, sigamos con los demás. Lo van a quitar, o sea, es que lo van a quitar ya. Sigamos con los más míticos también. A ver, viento huracanado. 55 de tal, 20% de velocidad de ataque, 20% probable impacto crítico. Activa, esto es una activa. Te deslizas hacia la dirección seleccionada y disparas. O sea, no necesitas a ningún objetivo. Das directo. Encima, imagínate si te deslizas, puedes saltar muros con esto, quizá. Y disparas 3 misiles al enemigo con menos vida que se encuentren cerca de tu destino. Prioriza los campeones. Inflige un total de 180 a 220 según el nivel. Hostias. Más 40% del daño de ataque adicional. De daño mágico que aumenta contra objetivos con poca vida hasta un 50%. Hostia, pasiva mítica se otorga a todos los demás objetos legendarios 3% de velocidad de movimiento. Hostia, tío. Con menos vida que se encuentra cerca de tu destino. Prioriza los campeones y inflige un total de tal. Así tampoco me parece tan roto, ¿eh? A ver, está bien lo de deslizarte y tal, ¿no? Y seguramente con este desliz no sé si podrás saltar muros. Pero vamos. Me recuerda a una habilidad de otro juego, tío, del Heroes of the Storm, el juego este de Blizzard, tío, el modo que hicieron. Hay una campeona que es parecida, se desliza y dispara y tres mierdas. Sí. Verdugo de Kraken, 60 de daño, 25% de velocidad de ataque, 20% de probabilidad de impacto crítico. Abatir, esta es pasiva, cada tercer ataque inflige 80 más 30% del daño de ataque adicional, de daño verdadero adicional. A ver, con Darius dijimos que Chupasangre estaba muy roto. Pero. Verdugo de Kraken. Nah, hostias. Esto es para de Carlis. Ya, pero. Ay, se hace con el carcaj que vimos la otra vez. Hostia, no sé, tío. Es que de esto ataque adicional. Más pulsito, o sea, esto un tanque realmente no se lo puede hacer.
Ya, bueno, porque da velocidad de ataque y tal, pero... joder. Estos son antitanques, esto es un ítem hecho para Vayne. Al corazón. O sea, ahora Vayne te va a reventar con el tempo. Ya, eso es lo que te decía en top, sí. Y encima te da velocidad de ataque. Han bufado a la Vayne top, gracias Rayo, dos creemos. Sí, porque si Vayne se pilla esta, además tiene velocidad de ataque. Encima con el tema de la W tiene más daño verdadero. Ya de por sí, el champ. Pero no poco, ¿eh? O sea... ya. Hostia, pues... pues un canteo. 80 más 30% del daño de ataque adicional. Encima adicional, guau. Tienes un canteo. ¿Sí? Arco escudo inmortal. 50 de daño de ataque. 15% de velocidad de ataque. 20% de probabilidad de impacto crítico. 12 de robe vida. Salvavidas. Cuando recibes daño que te hagan bajar de 30% de vida, obtienes un escudo de 250 a 330 durante 3 segundos. Obtienes un 15% de vida. Es... no, se otorga a todos los demás objetos. Legendario 5 de vida y 50. Va, esto es para tanque 100%. Esto es para tanques y que hagan 100%. No, para que hagan. Es para bruisers. Para que hagan, joder, engage. Hombre, si el equipo enemigo tiene mucho worst, en plan campeones con mucho worst, puede estar interesante. Siempre y cuando te seas AD, evidentemente. Si no, no. No me convence mucho el arco escudo inmortal este, ¿eh? En comparación con los demás que he leído, no me convence del todo. Filoveloz de Navori. LOL. Eso es una asquerosidad. 60 de poder de daño de ataque, 20% de probabilidad de impacto crítico, 30 de velocidad de habilidad, es 30, wow, da un huevo. Golpes diestros, que es pasiva. Cuando tus ataques asisten golpes críticos, se reducen en un 20% el enfriamiento restante de las habilidades que no sean de la definitiva. Wow, tío. No me jodas, ¿en serio? Cuando tus ataques asisten golpes críticos, se produce un 20% el enfriamiento restante de las habilidades que no sean la definitiva, tío. Fiora. No, pero, en serio. Este ítem. Lo de la pasiva. Encima es pasiva. Si me dices que es activa o algo, dices, bueno. Yo creo que están haciendo ítems muy rotos y muy fáciles de usar, tío. Es que, no sé. Ah, si me dices que son muy complejos, pero es que me parece una absurdez. En plan, super easy, ¿no? Bueno, Rencor de Sergita. Daño. 30% de penetración de armadura. Juego contra tanques. 20 de velocidad de habilidades. 20, está bien. Rencor las habilidades de daño. Ralentiza a los enemigos de un 30% durante un segundo. Esto es lo que leímos antes. Este ítem tiene que ser bastante interesante, tío. Para campeones que estén pokeando de continuo, las habilidades de daño. Claro, habilidades de daño. No son con básicos, pero sí con habilidades de daño. Ralentizan el enemigo. Ahora me dirás que no, pero sí. Imagínate, campeones que tengan poco CD en deslizamientos como Fiora, que luego la habilidad de la Q no deja de ser una habilidad. Si tú tienes el recon de ser Gida, te pones a tirar esa mierda y a corretear que flipas, ¿no? Va a corretear, a ralentizar que flipas. Y te asites mucho más fácil dar puto Vitalis o dar con la ulti. No, tiene que ser interesante. Sobre muerte de Rabadón, 120. Y obra mágica. Aumenta tu poder de habilidad total un 35%. Vale, eso lo han cambiado, lo de la pasiva, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, esto de espátula dorada. Que esto, bueno, es para... esto es para lo de... no sé, ¿para qué coño era esto, tío? ¿Para qué era un minijuego de estos, no? Para un juego de estos. Eso era en Urf. Eso, para Urf, no. Por el culo. Bueno, ya hemos visto todos los ítems. ¿Tú qué opinas, tío? Hay dos ítems, hay varios ítems que yo quitaría del juego, eso lo sabes. El final del ingenio, el Malmortius. Y si no los quito, en plan, o les subo el precio 2000 de oro o les bajo las estadísticas 200 de cada uno, ¿sabes? En plan, es que no hay manera de balancear esos ítems. Son ítems, sí, que, pero... en plan, están hechos mal de fábrica, ¿sabes? Ya, pero luego te pones a pensar en Vladimir, por ejemplo, con el ítem ese del yelmo y te cagas en la puta, ¿eh? Ya, pero en plan, luego te pones a pensar en cómo combina un baile de la muerte, el ítem ese que te cura también con todas las habilidades, el ítem ese que no le vas a bajar la vida, el escudo del Malmort, dices como, bueno, vas a ver, sí, a eso si no sí lo voy a poder matar, pues ¿para qué juego al juego? ¿Sabes? Sí que es verdad que es un puto canteo, ¿eh? Y la hoja de arruinado me mola bastante, tío. Me mola bastante esto de las dos pasivas, en plan, ya no tiene activa, es pasiva y encima, parece una tontería, pero oye, son cosas que yo al menos tendré en cuenta. Y luego... el quimiotanque turbo, esto se va a usar para Urgot, pero es que, tío, es que es el puto Urgot, tienes que estar en la imagen, no me jodas, tío. Podrían haber puesto una puta imagen diferente. Pero bueno, hasta aquí los objetos, ha sido largo de cojones, pero bueno, 2 horas son pocas, hostia puta, tío. 2 horas viendo ítems, no sé si dividirlo en dos, no sé, ya veré. Estaba pensando en hacer en plan hablar de los AD, luego de impactos críticos, luego de poder de habilidades y tal, pero al final hemos ido uno a uno y a tomar por culo. Sí que es interesante lo de los dos ítems de jungla que hemos visto, el cómo evolucionan y eso, que es como una especie de ítem de support, pero en jungla, eso me mola bastante. Pero bueno, hasta aquí los objetos nuevos.